Este es el cuarto encuentro que se celebra en torno a los Madriles. Los Madriles es una iniciativa que arranca pues, con promovida alrededor de la Fraun, que luego se anexan intermediarios y una serie de colectivos que empiezan a plantear un poco el mapeado de las iniciativas vecinales de la ciudad para intentar un poco dar como visibilidad o en un primer arranque de articular una cierta visibilidad de tantas iniciativas que hay en la ciudad y que muchas veces permanecen invisibles y dar un poco cuenta de todo ese tejido y toda esa complejidad que hay un poco articulada en torno alrededor de Madrid, ¿no? En principio el mapa es un mapa, se planteó un mapa, se presentó el 17 de septiembre, fue un mapa físico, están incluidas en el mapa físico como alrededor de 100 iniciativas. Luego hay una herramienta virtual que sigue en funcionamiento y está en uso, que es la herramienta de CivicWise, donde ya se van subiendo más iniciativas, creo que ahora hay alrededor de 300, o sea, donde podéis un poco consultar y ver un poco toda esta cuestión que os planteo. Y nada, simplemente el tema de contaros que, bueno, alrededor un poco de esa presentación inicial, como una nueva herramienta también de poner un poco en el debate o poner un poco, hacer extensible al resto de la ciudadanía las cosas que se iban dando vueltas en ese grupo que nos empezamos a organizar con el mapa, nos planteamos un poco los encuentros. Los encuentros han sido unos encuentros temáticos, uno de ellos trabajó un poco el tema del mapa, de la cartografía, donde nos empezamos un poco a cuestionar incluso el propio mapa, incluso las metodologías que había alrededor del mapa. ¿Por qué este mapa? ¿Por qué no otros mapas? Bueno, todo esto está como dentro de un poco de ese debate. O sea, también ha habido como un encuentro hablando un poco de cultura, hablando sobre todo de cultura de proximidad. Otro de los encuentros ha sido urbanismo vecinal y este es de participación y gobernanza, ¿no? O sea, en realidad hay muchos temas que están dentro un poco de lo que es el tema de los Madriles, de las iniciativas vecinales. Hemos un poco planteado como unos cuantos de referencia y bueno, ha sido un poco como la manera un poco de arrancar y de abrir un poco toda esta cuestión con un formato más abierto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era un poco para poner en contexto, contaros que, bueno, los mapas de los Madriles, los físicos, creo que ya se están acabando. O sea, no sé si hay alguno, o sea, si quedan todavía algunos cuantos por aquí, pero creo que ya estaban. Hay unos tacos por aquí si alguien los quiere coger. O sea, y bueno, también haceros una invitación, probablemente este trabajo se continúe, haya como un proceso de apertura y de desarrollo un poco de este trabajo inicial. Y bueno, hoy va a ser un poco el día del cierre de los encuentros, pero vamos un poco a plantear un poco lo que va a ser la cuestión a futuro. Y nada, ya simplemente arrancamos con el encuentro de hoy y vamos a plantear un poco cómo va. Muy bien. Pues bueno, yo en primer lugar contaros que para quien haya visto el cartel, habréis visto que esta mesa la iba a moderar Miguel Brea, de Montamarta y de Ascenderas, que bueno, pues no ha podido venir y en su lugar estoy yo, que bueno, también participo en ambas iniciativas. Entonces, bueno, habíamos planteado una serie de puntos de los que íbamos a tratar hoy, pero en primer lugar me gustaría que los asistentes que están ya, porque va a venir Pablo Soto, pero viene un poquito más tarde, que os presentarais uno a uno, una presentación de 3 a 5 minutos, contándonos un poquito lo que hacéis. Entonces, como no está Pablo, pues empezamos por Nacho Murgui, delegado del área de coordinación territorial y asociaciones y segunda tenencia de alcaldía, y que nos cuentes un poquito eso, en 3, 5 minutillos, pues lo que haces. Buenas. Vaya, qué alto se oye esto. Bueno, en 3, 5 minutillos contaros lo que hacemos desde el área de coordinación territorial de asociaciones es un poco complicado. Fundamentalmente, bueno, conoceréis una parte del trabajo que es la que se está haciendo para llegar a elaborar un marco reglamentario. Ese es el nombre que le hemos dado porque todo lo demás tenía... ¿Cómo? Regulador, eso, un marco regulador, porque todo lo demás tenía unas connotaciones complicadísimas y bueno, pues dentro de lo que es el aparato de la burocracia municipal, estas cosas luego tienen una importancia tremenda y te pueden hacer que tardes en hacer las cosas todavía muchísimo más. Al final la fórmula era, bueno, pues un marco regulador para la cesión de espacios públicos, a asociaciones, a colectivos, etcétera, para poner en marcha, para por lo menos garantizar la continuidad de iniciativas de carácter de gestión vecinal, de cogestión, de autogestión, etcétera. Eso es, creo que de los ejes de trabajo que desarrollamos desde el área de coordinación territorial, la que aquí
puede despertar más interés. Luego hay otros trabajos que estamos empeñados en sacar adelante. Uno es el proceso de descentralización y desconcentración municipal. Entendemos que la estructura municipal está muy centralizada y es un proceso que ha tenido lugar a lo largo fundamentalmente de los últimos 12 años y que tiene unas consecuencias graves para la vida de la gente en los barrios y que se traduce fundamentalmente en que desde aquella parte de la administración pública que es más próxima a los vecinos y vecinas, que son las juntas municipales, se tienen pocos recursos económicos, pocas herramientas administrativas y además pocas competencias para resolver esos problemas con las complicaciones que ello tiene también en materia de participación ciudadana. Y otra de las líneas que queremos desarrollar relacionadas con la participación ciudadana es cómo se plasma esta en el territorio a través de las juntas municipales en relación con el tejido asociativo, entendido este desde una perspectiva bastante amplia. Y es la puesta en marcha de una propuesta que venía en el programa electoral de Ahora Madrid, que son los foros locales. Esto sería muy en resumen lo que tenemos que hacer desde el área. Bueno, yo soy Quique Villalobos y soy presidente de la FRAN, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. A ver, ¿cómo lo decimos? Solemos decir que las asociaciones son algo así, las asociaciones vecinales, algo así como una navaja suiza, ¿no? Tenemos más frentes que el del Ebro. Entonces, bueno, además de todo lo relativo a la participación, que es un poco lo que nos reúne hoy aquí, pues estamos embarcadas en un montón de cosas que van desde el medio ambiente al urbanismo, pasando por participar en temas de educación, de sanidad, de temas de igualdad. Es decir, los frentes son amplísimos. En Madrid hay 271 asociaciones repartidas al menos en las 25 mayores ciudades y cada una de estas asociaciones está al tajo en este tipo de cosas. Así, por lo más concreto y más reciente, estamos haciendo una pelea gorda, por ejemplo, por una serie de reivindicaciones vinculadas a la rehabilitación de esta ciudad que nos tiene ahora bastante ocupados. Pero bueno, en general es lo que digo, los frentes son amplios y estamos en unas cosas y en otras bastante a tope. Y nada, pues hoy aquí hablando de participación, que es uno de nuestros caballos de batalla porque forma parte del centro de la reivindicación vecinal, el que las ciudades sean de los vecinos, el que se pueda ir más allá que de sencillamente depositar un voto cada 4 años. Hola, buenas tardes. Yo soy Pau, mi compañero Álvaro y yo venimos del Espacio Vecinal Arganzuela, el que a lo mejor conocéis alguno de vosotros como Eva. El Espacio Vecinal Arganzuela, también muy brevemente, nace en septiembre del 2014 con el derribo del Centro Social La Traba, donde todas las asociaciones y colectivos del barrio y vecinos y vecinas que nada tenían que ver se unen ante la evidencia de una carencia de un espacio público en el que reunirnos y desarrollar actividades participadas, transparentes, horizontales. Y bueno, a partir de ahí empezamos a reunirnos todos los martes con cada vez más y más personas y vecinos y vecinas que se han ido sumando y con lo sorprendente es que nos encontramos con que desbordamos nuestras propias expectativas de actividades y proyectos a desarrollar porque cada vez se suman más. El distrito de Arganzuela es uno de los distritos más grandes de Madrid, muy mestizo también, con muchas posibilidades y con muchas diferentes clases sociales y orígenes. Y nosotros lo que estamos es intentando articular todas estas propuestas para, en el momento que tengamos un espacio, poder desarrollarlas por y para la ciudadanía. Insisto, siempre bajo el paraguas de la autogestión o de espacios compartidos, y con una filosofía totalmente asamblearia, abierta, participada y pensando siempre en el procomún. No tenemos otra filosofía que no tenga en mente el procomún, en lo que es bueno para todos y para todas las vecinas, en lo que nos puede beneficiar a todos y a partir de ahí, pues bueno, estuvimos negociando con el anterior gobierno, seguimos negociando con el grupo en gobierno actual y a la espera de conseguir una cesión de espacio que satisfaga las necesidades de todos. Sí, nada. Quería puntualizar un par de cosillas.
hablar sobre la actualidad de EVA. EVA, actualmente no tenemos espacio donde reunirnos. La semana pasada llegamos aquí a Intermedia, que teníamos reservado como todas las semanas, y bueno, reservado, no se puede reservar. Pero llegamos y tenían un evento y nada, tuvimos que salirnos y buscarnos las castañas. Como decía bien Paula, negociamos con el anterior gobierno y con el nuevo seguimos negociando. No solamente negociamos, sino que podemos hablar. Eso es de agradecer, pero aún así creemos que seguimos necesitando que se mejoren los canales de comunicación. Seguimos esperando el marco regulador con ilusión, alegría y urgencia, y seguimos queriéndonos tomar las uvas en el mercado. Gracias. Hola, yo soy Pablo, estoy hoy aquí accidentalmente como portavoz de un colectivo que se llama Oficina de Urbanismo Social. Os quiero explicar un poquito y luego, bueno, a lo mejor complementar algunas de las cosas que decían los compañeros. La Oficina de Urbanismo Social, pues, es un experimento de composición para el trabajo colectivo que viene de la tradición de un colectivo que se llama Autoconstrucción, que venía trabajando un poco en la trastienda de los edificios de ciertos centros sociales autogestionados aquí en Madrid y también en otras ciudades, principalmente en el Patio Maravillas en Malasaña y en la Tabacalera de Lavapiés. En la oficina, pues, llevamos los últimos 5 años experimentando nuevos canales, nuevas formas de componernos con otros para trascender ciertos límites de acción en estos territorios. Bueno, sobre la cuestión un poco que nos tiene aquí hoy, que yo creo que es el tema, ¿no?, que nos daba este encuentro de los madriles, pero que también es un poco el contexto que se nos da, ¿no?, el contexto que tenemos en Madrid. Lo que se refiere a la participación en el territorio, ¿no? Es verdad que no está aquí Pablo Soto, que todavía no ha llegado. A lo mejor también luego podemos hablar de participación en otro sentido, de forma más transversal a las áreas y también a los conceptos. Pero en la cuestión esta vinculada a los territorios y al contexto de la hora, pues un par de matices, ¿no? El matiz este... que anunciaba Nacho, ¿no?, ese marco regulador, ese marco reglamentario que vienen trabajando desde el área de coordinación territorial y que también desde la red, lo que se viene llamando la red de espacios ciudadanos, red de iniciativas ciudadanas de Madrid, pues llevamos trabajando una serie de meses, si no a lo mejor años, y probablemente soñándolo, pues, décadas o vidas enteras, ¿no? Que es un poco el horizonte de que se pueda reglamentar en la ciudad lo que tiene que ver con los bienes comunes, ¿no? Ahora hoy hablamos un poco más aterrizado de lo que tiene que ver con los espacios, ¿no?, esos espacios de gestión ciudadana, que al final son el territorio, ¿no?, donde tenemos capacidad para expresarnos en la ciudad. Pues solo también un apunte más, ¿no?, la cuestión esta de que el territorio de los centros sociales autogestionados en la ciudad lo es de los movimientos sociales, pero también lo es de toda la ciudadanía en general, y notar, ¿no?, notar juntos un poco lo que decían las compañeras de EVA, ¿no?, que el territorio lo necesitamos y el territorio está ahí, en lugares como este, como Intermediae, ¿no?, que de alguna forma abre sus grietas, ¿no?, para que podamos usar en ciertas condiciones anómalas el espacio, pues conseguimos reproducirnos en parte. En otros territorios, como en el mercado de San Fernando, que también trabajamos por allí, también se está dando eso, ¿no? En los últimos meses, pues, hay una necesidad fuerte de territorio para la gente que se organiza de forma espontánea y organizada. Y solo poner encima de la mesa eso, no sé, uno de los concejales no ha venido, el otro se nos ha ido. Esta reunión creo que era un poco para apelarles a ellos, pero me parece que también, por cómo nos la contaba Diego, y por cómo se pretendía moderar, también es para invitaros a todos vosotros, ¿no? En esto de la participación, hablamos de que todo tiene que ser participado, ¿no? Pero pocas veces nos metemos en una sala tanta gente para charlar. Entonces, bueno, quitadme el micro, por favor. Hola, yo soy Andrés Valliser, soy sociólogo, y bueno, en realidad vengo aquí, supongo, como...
como investigador, no tanto como activista, que también, pero a mí me gustaría un poco hacer una reflexión. Cuando vi este debate en marcha, me interesó muchísimo formar parte de él. Yo llevo muchos años trabajando con temas de participación ciudadana y en los últimos tiempos pues incorporar un poco esta dimensión con el estudio de la gobernanza, ¿no? Y estamos haciendo varios estudios sobre Madrid, Barcelona y, bueno, y otras ciudades europeas. Y quizá, bueno, la aportación así para abrir el fuego que pueda tener interés para algunos de vosotros sería hacer una pequeña semblanza. Este debate sobre participación y gobernanza, pero la palabra gobernanza no ha aparecido todavía, ¿no? Hace aproximadamente un año, se estaban haciendo reuniones para un poco forjar el programa electoral de las fuerzas políticas nuevas que estaban surgiendo. Y bueno, para mí fue un proceso fascinante. Solo asistí a un par de reuniones, pero fueron muy interesantes, y en una de ellas se abordó cuestiones de participación, de ciudad, etcétera, y se abordó la cuestión de la gobernanza y se... Para sorpresa mía, y me pareció extremadamente interesante, se convirtió en un concepto muy, muy asociado al modelo de ciudad en el que todavía nos encontrábamos hace un año y del que hemos, entiendo que felizmente, salido, ¿no? Y a mí todavía me cuesta creer que estemos aquí en una reunión de este calibre con estos mimbres, ¿no? Entonces, la gobernanza en aquel momento, hasta hace muy poco, era algo muy asociado a grandes actores económicos que se distribuían un poco el pastel y construían o deshacían, hacían y daban forma a una ciudad de la que todavía tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Sevilla, Plaza de España, etcétera. Esa es la gran gobernanza. Luego había una pequeña gobernanza que era la que nos interesaba más a la gente que la estudiábamos y la que formábamos parte muchos de nosotros, que formaba parte de experiencias todavía muy inéditas y muy... incluso también sorprendentes, como pues Campo de la Cebada, esto es una plaza, los planes de desarrollo de barrios que desarrolló la FRAM, pero aún así todo ese esquema surgía de un concepto de gobernanza estrictamente neoliberal, en el que unos cuantos actores de una forma muy jerárquica, muy vertical, intentaban poner sobre la mesa sus objetivos y alcanzarlos de forma más o menos común. Por supuesto, los que se llevaban siempre al gato al agua eran los que estaban más cerca del poder, y los que no estaban tan cerca del poder, de alguna forma, y yo creo que en los últimos años, de una forma fascinante, ¿no?, aprovechando los intersticios de la crisis, se iban consiguiendo pequeños espacios, pequeñas apropiaciones y pequeños, que luego no han sido tan pequeños, insisto, como Campo, todas estas apropiaciones del espacio público, estas transformaciones del espacio público, etcétera. Todo eso era porque no solo había crisis, no solo había espacios de oportunidad o ventanas de oportunidad, como se dice en ciencia política, sino también porque había nuevos actores, había nuevos activismos urbanos, que ya no eran los movimientos sociales tradicionales, ya no eran las asociaciones de vecinos, que también se estaban renovando, sino que eran nuevos colectivos con unas formas muy diversas. Pequeños grupos de activistas, pero que también eran profesionales, y que estaban más empeñados en transformar la ciudad, en transformar la dimensión de lo urbano, desde lo social, desde lo físico, que en adscribirse a una formación política. Y esos nuevos activismos urbanos, que en realidad son los que han puesto en marcha ellos y otros pues proyectos como los madriles, y por los que estamos aquí ahora, y los que estamos aquí, estáis aquí sentados muchos de vosotros, quizás sean para mí la nueva cara de esta gobernanza que hay que replantear y de la que hay que hablar sin ningún tipo de miedo. Hemos pasado de una gobernanza neoliberal, una gobernanza extremadamente vertical, a una gobernanza colaborativa en la que estamos aquí todos sentados, en la que muchas de esas experiencias que germinaron hace unos meses o hace apenas unos pocos años ya se han consolidado y se han convertido en dinámicas, en fuerzas que están moviendo y están activando proyectos similares. Así que simplemente, bueno, quería hacer esta aportación. Hablar de la nueva gobernanza, podemos intentar ponerle un nombre, podemos hablar de una gobernanza colaborativa, de una gobernanza horizontal. Me gustaría discutirlo con vosotros y con los representantes políticos que están aquí hoy, y también hablar un poco de los protagonistas, de los nuevos actores de esa gobernanza, de los nuevos activismos urbanos, que pueden ser cualquiera de nosotros. Y desde luego darles la enhorabuena a los que han ido consiguiendo este camino, yo creo que tan, tan interesante, ¿no?, y que se ha convertido en una referencia. Madrid ahora mismo es una referencia de acción social, de participación a nivel prácticamente europeo, incluso más allá. Así que bueno, simplemente esa era la aportación que quería hacer para abrir el debate. Gracias.
Vale, que antes de empezar con el primer tema, como bien decía Pablo, queríamos comentaros que, bueno, que esto es algo abierto, que si en cualquier momento queréis participar, pues que levantéis la mano, estaremos atentas para ir dando el micrófono y que sí que queremos que, pues eso, que sea algo en lo que participemos todas. Pues como ya hemos visto en las presentaciones un poco de todo el mundo, hay un tema como muy candente que quiere salir. Entonces, si os parece, vamos a empezar hablando de la cesión de espacios. Y bueno, pues entiendo que Nacho podría empezar a hablarnos un poco de ese marco que ya comentaba en la presentación y ya nos adentramos todas en el tema. Si le dais el... En realidad, quien sabe del marco regulador probablemente se llama los colectivos que están aquí sentados, que efectivamente, como se ha dicho, son los que llevan trabajando, porque el ayuntamiento este lleva trabajando en esto muy poquito, lo más 6 meses. Pero esos colectivos llevan trabajando bastante tiempo. Yo quería hacer un paréntesis porque cuando decía antes, no me acuerdo cómo, perdón, cómo, Andrés, lo de la gobernanza, que solo había aparecido una vez la palabra, sin embargo la palabra nuevo ha aparecido como 18. Y yo le pondría muchos matices, porque en realidad todos, si echamos un ojo al mapa, todos estos nuevos activismos sociales veremos que no tienen tanto de nuevo. Es decir, que ya vienen arrastrando toda una serie de décadas de recorrido a su espalda, y yo esto no lo digo como un defecto, sino al contrario, lo digo como una virtud que explica el proceso de acumulación de fuerzas que ha podido, y de experiencias que ha podido dar lugar a, bueno, pues a la situación que vivimos ahora, que no digo yo que sea perfecta, pero que bueno, pues ciertas ventajas tiene con respecto a la anterior en lo que se refiere a la posibilidad de desarrollar experiencias de este tipo, ¿no? Bueno, dicho esto, en lo que se refiere al marco regulador, entendemos que tiene que ser, y siempre se ha abordado de ese modo, un marco lo suficientemente amplio como para que tengan cabida, de alguna manera, las múltiples, diversas y heterogéneas experiencias que se pueden agrupar dentro de la actividad que pretende regular, en cierto modo, el marco. No pretende regular las experiencias, pretende regular el mecanismo por el cual esas experiencias pueden acceder a unos recursos determinados que son necesarios en unas condiciones que entendemos que sean mejores, si no óptimas, para desarrollar su actividad. Es decir, para empezar, lo que quiero decir es que el marco regulador no es regulador de las experiencias, sino es regulador del mecanismo según el cual estas iniciativas pueden acceder o podrán acceder a los recursos que son limitados, pero que están ahí y que son necesarios para el desarrollo de su actividad. Entendemos que un marco de este tipo debe ser un marco regulador de nuevo tipo, en tanto en cuanto no puede pretender reducir la riqueza y la diversidad de esas experiencias del modo que lo podrían intentar otros marcos reguladores, otras normativas, que hasta ahora lo mismo ocurriría con los reglamentos de participación ciudadana, etcétera. La diversidad es tal que, digamos, el paraguas sobre el que puedes intentar, digamos, refugiar a esa diversidad tiene que ser amplio. Digo esto también por una cuestión. Desde la oposición se nos ha criticado mucho, incluso llegando a acuñar el ingenioso término de ocupas giratorios, de que lo que estamos haciendo es tratar de, bueno, pues poner en marcha un proceso de regalar edificios a nuestros colegas. Porque, como todo el mundo sabe, el ayuntamiento ahora mismo está petado de ocupas y entonces que se dedican a repartir edificios a otros ocupas. Bien, lo que queremos poner sobre la mesa es que, lejos de esto, que eso es una práctica, no digo la de petar el ayuntamiento de ocupas que daban edificios a otros ocupas, sino de ceder espacios a diferentes iniciativas de carácter más o menos privado y de carácter más o menos preocupado por lo común. Había algunas que sí, había otras que no tanto. Pero, sin embargo, la práctica de ceder locales a determinadas iniciativas, ya fueran fundaciones, ya fueran asociaciones, ya fueran incluso en algunos casos empresas privadas, era una práctica bastante extendida, pero que estaba fuera del control público, estaba fuera de procesos democráticos de cualquier tipo y, desde luego, de cualquier tipo de transparencia, etcétera, etcétera. Con este marco, ¿qué pretendemos hacer? Pues simplemente recoger y dar cauce, lo que decíamos en su momento, dar cauce a una práctica social que está muy extendida y que, bueno, pues que ya es, entendemos que es normal. Es decir, que los ciudadanos y que grupos de ciudadanos y de ciudadanas se junten para dar contenido y para desarrollar proyectos en espacios que hasta ahora están en desuso. El marco se presenta a primeros de este mes, me parece que el 6 de diciembre está listo, ¿no? Antes, perdón, el 3 de diciembre.
después de un proceso largo de, bueno, de debates, discusiones, presentaciones a unos y a otros, etcétera, recoge en buena medida, entendemos, que parte de lo que plantean los colectivos, y entendemos como colectivos no solo la red de espacios sociales, sino también otras asociaciones y otros grupos sociales a los que se les ha consultado, que aclara algunas de las dudas que nos planteaban la oposición y que, bueno, pues nos permitirá poder poner en práctica un proceso que tiene que pasar desde la Junta de Distrito, entendemos que son los protagonistas de este proceso, y a partir de ahí pues articular este programa, por llamarlo de algún modo, que lo que pretende es poner en manos de los colectivos, del tejido social de los barrios, entendido en un, ya digo, en un sentido amplio, pues determinados recursos, que son espacios, edificios, pero no solo edificios, para poder desarrollar su actividad. Una cuestión, la lógica que hemos seguido, y esto es inspiración y además, bueno, pues es no tanto hacerlo a través de la libre concurrencia, que entendemos que es un concepto muy vinculado a determinadas maneras de entender la distribución de un bien escaso, es decir, la gestión de los bienes escasos es la economía, y una manera de entender la economía es, pues, es aquella que se rige por la lógica del mercado y que en este caso pues lo administra a través de la libre concurrencia. Nosotros entendemos que estos recursos que son escasos se deben administrar a través de la lógica de la cooperación y, por lo tanto, los procesos que tenemos, que hemos intentado recoger en este marco regulador, parten más desde esa lógica de cómo hacer transparentes, participativos, igualitarios, etcétera, procesos de, ¿cómo decirlo?, de acceso a un recurso que es limitado, pero no mediante la competencia, sino mediante la cooperación. Y eso es lo que intentamos recoger, con todas las dificultades y todos los defectos que tendrá el cacharro. Y una cosa más, y ya me callo. Si veis que me paso de tiempo, con toda la tranquilidad me decís. ¿Cuál era la cosa más que se me ha pasado? Bueno, pues le paso el micro al siguiente y en cuanto se me ocurra se lo arrebato con la menor violencia que sea posible y lo digo porque creo que era importante esto también. Lo de los espacios. Seguramente cualquiera de las personas que estáis aquí y que estáis en cualquier tipo de entidad, en alguna asociación, en un colectivo, os habréis visto ante la necesidad de meteros bajo techo, ¿no? Por lo menos cuando llueve, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Sé que es muy sencillo, sé que es muy simplista, sé que es muy pedestre, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Madrid tiene 21 distritos, tiene 180 y tantos barrios administrativos, tiene un montón de gente. Y las organizaciones sociales, las organizaciones de la gente, normalmente no tienen sitios donde reunirse, no tienen sitios donde desarrollar su actividad. Y esto viene pasando pues desde hace muchísimo tiempo. Y lo que se está pidiendo es pues que se pueda empezar a tener lo que otros sí tenían. Y aquí voy a ser un poco más contundente de lo que ha sido educadamente Nacho. En esta ciudad no ha habido un solo barrio al que el anterior gobierno que ha gobernado durante 20 y muchos años no haya cedido espacios, solares, edificios a esa vieja institución que es la Iglesia Católica. Hay infinidad de parroquias que dan misa los domingos para 6 personas y tienen edificios de más de 300 metros cuadrados. Se han construido sobre suelos públicos, sin cobrar un pavo. Se han edificado y siguen ahí sin pagar IBI. Tienen unas infraestructuras del copón, no las llenan ni queriendo, y sin embargo, la gente que está haciendo cosas en los barrios no tiene sitios donde juntarse, donde reunirse, etcétera. La territorialidad es fundamental en los movimientos sociales. Uno no se va al barrio de al lado a organizar la vida. Si yo tengo problemas en mi barrio, no me voy acá a Luche a organizarme. Yo soy de Vallecas.
Y estamos hablando de eso, es tan sencillo como eso. Estamos hablando de que los recursos públicos se pongan a disposición de la gente, sin más. Un reglamento que nos permita acceder puntualmente, temporalmente, regularmente o de forma estable a espacios que necesitamos para que esta ciudad tenga vida. No estamos hablando de ninguna tontería. Lo digo desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Federación Regional, que de las 160 y tantas asociaciones que tiene en la ciudad, algo menos de 100 sí tienen locales. Pero algo más de 60 no tienen locales. Gente que tiene que reunirse en bares, gente que tiene que reunirse en casas particulares, gente que está de prestado. Cuando yo, y ya con esto acabo también, digo un poco por situar, ¿eh? Es decir, que yo no me sé exactamente al final el artículo 4 de la ordenanza del reglamento, no me lo sé. No sé exactamente en qué va a quedar ese reglamento o ese marco regulador, no lo sé. Pero seguramente que lo que va a hacer es darnos opción a que nos podamos organizar con normalidad, sin más. Y os iba a poner la anécdota con esto que antes decía de la iglesia. Yo me tiré media vida en un grupo scout. Cuando tenía 8 años nos echaron de la parroquia porque éramos diferentes. Nos echaron de la parroquia. Yo tenía 8 años. Volvimos a tener local cuando yo tenía 19. Y yo empecé a ser monitor del grupo scout con 16. Yo me tiré 3 años reuniéndome en soportales con niños de 7 años. Cuando llovía en soportales. Cuando hacía mucho frío, nos juntábamos en las casas de los chavales o en mi casa o donde fuera. Pues para no pasar frío, para poder hacer los juegos, todo este tipo de historias. Y con mucho esfuerzo, al final conseguimos que nos dejaran de pseudoprestado una vez al mes un hall en un centro cultural. Un hall. Eso es lo que no puede ocurrir. Es que es tan sencillo como eso. La gente que hace labor educativa, que hace labor social, reivindicativa, ecologista, etc., no se puede seguir reuniendo en los bares o en el que tiene un salón. Claro, en mi época, además, los salones, imaginaos, mi casa era de 54 metros útiles, pues imaginaos. Imaginaos con 15, 18 chavales en el salón de mi casa que debía tener 18 metros cuadrados. Era genial. Pues de esto es de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de espacios, EVA solicita el Mercado de Frutas y Verduras de Madrid, el antiguo Mercado de Frutas y Verduras que está en la Plaza de Legazpi. Es un edificio que tiene una protección estructural, es un edificio que tiene un interés por cómo está construido. Es del año 35 y también reivindicamos el tema de... Bueno, está hecho por Ferrero, que es un arquitecto municipal, y es otra reivindicación que hacemos, que es la figura del arquitecto municipal, ¿no? como un ente que trabaja por el bien común. Son 34.000 metros cuadrados, de los cuales 7.000 son patio interior. Tiene un acceso directo al Parque de Madrid-Río y nos parece interesante como forma de concluir la operación de Madrid-Río, una de las operaciones más importantes de esta ciudad. De la misma forma solicitamos el uso completo de todos estos metros cuadrados porque consideramos que EVA tiene capacidad suficiente para darle uso a todos estos metros. Bueno, ahondando un poquito en lo que decía el compañero de los espacios, EVA, el espacio vecinal es el espacio sin espacio desde el principio porque nació como espacio vecinal sin tener paredes. Esto yo creo que nos ha reforzado muchísimo porque no hay nada como no tener para agarrarse al de al lado. Bueno, antes hablaba Nacho, yo por poner un poco una nota de humor, ¿no? Hablaba de que el ayuntamiento está petado de ocupas. Nosotros lo que tenemos son las casas petadísimas de materiales de los críos que cuando organizamos para hacer juegos con ellos en el río, del cine de verano que organizamos, pues la pantalla, los colgadores, la batería portátil... Quiero decir que aquí estamos todos bastante abrumados con la escasez de espacio, porque en realidad espacios públicos hay y hay muchos más de los que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que están en desuso. No le podemos achacar a este ayuntamiento, a este gobierno,
que esto sea así, porque ha habido una política durante veintitantos años largos de alquilar edificios de otros, que eran de otros con nombres y apellidos muy conocidos para fines públicos, y dejar en desuso espacios públicos objeto para posibles especulaciones a posteriori. Entonces, no es una cosa que le estemos echando en cara ni mucho menos al actual gobierno, es una realidad que tenemos, pero con lo que nos encontramos es que teniendo posibilidades de hacer muchísima tarea, muchísimas actividades y cosas verdaderamente interesantes que no propongo yo, sino que proponen las vecinas y los vecinos de cada uno de los barrios del distrito, que habiendo espacios vacíos no se puedan utilizar. En unos casos porque resulta que nos topamos con las condiciones técnicas del edificio que impiden que se pueda acceder de no sé qué manera, en otros casos porque depende de uno u otro organismo de la administración pública. En realidad, lo que nosotros reclamamos de la mejor manera que sabemos, que es haciendo cosas, y haciendo cosas que nos gustan y que le gusten a los vecinos y a todas las asociaciones y colectivos, es poner de manifiesto que esos espacios están y que son públicos, o sea, son nuestros y están en desusos, que no hay contradicción más grande como que un espacio público que a lo mejor debiera de estar abierto, a lo mejor no, debiera estar abierto a todo el público, a todos los vecinos y vecinas de Madrid, que esté cerrado a cal y canto o con vigilantes de seguridad durante 365 días al año, gastando luz, gastando energía, pero estén cerrados a la ciudadanía. Y eso es lo que llama, clama al cielo, y a cualquiera que se lo intentes explicar, pues no lo puede entender, que no podamos usar esos espacios para no estar en la calle, para no pasar frío, porque en verano es como más divertido, ¿no? Pero ahora que llega el frío y Intermediae, que nos acoge con todo el cariño del mundo, pues cierra con horario de invierno, o sea, antes que en temporada de verano, pues acabamos congelados en la calle las últimas horas de la asamblea. No queremos tener que terminar en un bar porque es consumir, no podemos, mucha gente tampoco puede consumir dadas las circunstancias económicas para estar en una reunión. Y al fin, lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos luchando desde hace mucho tiempo es por hacer uso de los espacios públicos. No queremos que se nos regalen, no queremos que se nos den en propiedad como la Iglesia, que no solo no paga por registrarlo, sino que no paga IBI y encima se los queda en propiedad. No, si aquí nacemos y nos morimos, ¿no? Entonces vamos a usar lo que hay y vamos a disfrutarlo. Como decíamos, participado, horizontal, transparente y por y para las vecinas. Me le paso el cacharro a Pablo. Sí. Yo creo que un poco en los tintes o desde el lugar en el que estamos, o el lugar que habitamos cada uno, pues vamos estando un poco de acuerdo, ¿no? En las cosas que son de sentido común de todos estos aspectos. Yo creo que Nacho cuenta este marco como el marco seguro que necesitamos, ¿no? En la intensidad de la que él habla, ¿no? No ha hablado de relaciones con otros partidos políticos y con otros agentes en la ciudad. El compromiso de surcar esos equilibrios, pues ese lugar, ¿no? Es el rol que le hemos encomendado, que lidie con él. Yo creo que el marco tal y como se dibuja desde la FRAUM, ¿no? Que es un poco el marco del sentido común, ¿no? El marco este del que nos llueve y tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Y además necesitamos seguir haciendo cosas con dignidad, ¿no? ¿No? El hall de un centro cultural pues será digno si nos cuidan, ¿no? Pero no siempre nos cuidan, o no siempre la cuestión de los cuidados en los espacios públicos hacia la gente es lo que desearíamos. Yo creo un poco en el sentido más desde la crónica de Eva, ¿no? La crónica esta del contexto, de las necesidades que tenemos. Yo creo que hay otra visión en la conversación amplia sobre este marco común, regulador, hay proyectadas muchas más ilusiones, ¿no? que superan las cuestiones de un marco seguro y superan las cuestiones de un marco del sentido común. Yo creo, y he escuchado también el relato de muchas compañeras, de intentar definir esto como un proceso de innovación, un proceso de innovación en lo social, no un proceso de innovación en cómo se ceden locales a gente, sino un proceso de innovación en lo social y en la manera de componernos para una ciudad que es ingobernable. ¿No? Para una ciudad en la que una convocatoria municipalista, ¿no? Que en parte se urdió en espacios de este tipo,
no es suficiente, ¿no? Ese poder, ese tipo de poder, el poder institucional no es suficiente para el cambio que necesitamos en Madrid. Entonces, desde ese relato de todo esto como un proceso de innovación, pues es interesante también lo que decía Nacho al principio, ¿no? Todas esas experiencias que seguramente no se agotan, ¿no? O ese mapa no agota lo que hay y tampoco lo que hubo, ¿no? Porque todo esto viene de tradiciones muy complejas, ¿no? Que vienen de años, lustros, décadas y que ahora estamos intentando cocinar potaje en el contexto que nos toca. A mí me parece interesante esa visión de todo esto como un marco de innovación en lo social, porque creo que cuando superemos la cuestión esa de un marco seguro para que se nos cedan espacios, pues podremos seguir hablando de cosas, ¿no? Y esta conversación hace unos meses que la hemos planteado como una conversación de años, ¿no? Y el horizonte ese de que estos lugares, estos territorios de lo común en la ciudad sean realmente innovadores en el sentido de que nos puedan superar, ¿no? De que puedan superar nuestros propios planteamientos es importante, ¿no? De que en nuestra propia visión autorreferente de cada uno de los agentes, pues tengamos la capacidad de darnos cuenta de que para innovar hay que experimentar, ¿no? De que hay muchos elementos que son experimentales que están puestos en ese mapa que están fuera de la norma, ¿no? Que han operado con desobediencia. La cuestión esta que hablamos muchas veces del derecho a la ciudad, sabemos que es un derecho que se conquista, que es un derecho que nadie nos va a dar, ¿no? Sabemos que hemos sido desobedientes y que en el marco que se nos dé seguiremos siéndolo cuando lo consideremos justo, ¿no? Entonces, yo creo que está por ver que sea solo la cuestión de ceder locales para que no nos llueva en invierno, y estoy por ver, ¿no?, que en esos lugares o en esos nuevos territorios de lo común podamos también experimentar con otros ámbitos de lo político y de la vida cotidiana, ¿no?, que a veces apelan a lo general o a lo grande, o habrá otras normas que necesitaremos convocarnos para incumplir juntos para que también en estos territorios sigamos siendo ese motor, ¿no? Que si gente como Nacho no tiene fuera, pues probablemente no podrán hacer su trabajo. ¿Nadie quiere hablar del público todavía? Bueno, eso es tu trabajo, perdona. Simplemente, bueno, algunas reflexiones. Hemos estado hablando los compañeros están hablando de participación desde los colectivos, ¿no? De abajo arriba, a partir de determinadas iniciativas que surgen, pues algunas antes del cambio de gobierno, otras se han consolidado en estos últimos meses, pero siempre con esa idea de que luego si quieres la discutimos de los activismos, podemos llamarlos nuevos o no, pero en definitiva hay algo que surge probablemente del movimiento vecinal, de los movimientos sociales tradicionales, los movimientos sociales urbanos muy fuertes, en algunos casos casi heroicos, ¿no? Como el movimiento por la línea del sur, el 97, que cambia completamente el juego, etcétera. Pero sí que es verdad, y bueno, hay nuevos actores con nuevas inquietudes, otra generación, etcétera. Pero al margen de eso, a mí me gustaría también poner en la mesa otra dimensión de la participación ciudadana. Insisto, estamos hablando de iniciativas de abajo arriba, iniciativas ciudadanas que buscan un espacio formal, incluso físico, de participación. A mí me gustaría plantear también cómo se está pensando, no solo desde el ayuntamiento, sino desde los colectivos, desde la sociedad civil, desde el movimiento ciudadano, cómo se está planteando también o cómo estamos pensando en articular mecanismos de participación en las políticas públicas, que es algo que en la Ciudad de Madrid apenas ha existido. Ha habido mecanismos de participación territorial, es decir, los distritos, pero apenas ha habido, y si lo ha habido, ha sido diseñado para que precisamente no fuera en absoluto eficaz, como los consejos sectoriales, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para que haya en las políticas públicas, en las distintas áreas, haya mecanismos de participación automáticos? Cuando se regenera un barrio, que haya una dimensión participativa en la que los residentes, los ciudadanos y distintos actores puedan tomar una parte activa en esa remodelación, en esa regeneración del barrio. Cuando se transforma o se rehace un parque infantil, que haya un mecanismo de participación mediante el cual los vecinos, y los vecinos hablo de los mayores, los niños, los jóvenes, etcétera, que generalmente no tienen voz y son los usuarios principales de los parques, tengan a su disposición unos mecanismos mediante los cuales puedan diseñar, puedan desarrollar un diseño participativo de esos espacios públicos. A mí me parece que es una cuestión
que llegará, pero que todavía está, es una, bueno, creo que es una cuestión que debe ser tomada como algo fundamental. Yo estoy trabajando con una plataforma que se llama Vecinos Haciendo Jardines, y estamos impulsando la reconstrucción del parque de Barceló. No sé si conocéis el caso. Es un parque que está en tribunal, un parquecito muy pequeñito, de los pocos espacios públicos que hay en el distrito centro. Y cuando digo pocos, es pocos y menos, porque ahora de los pocos que hay, casi todos son grandes chapas de granito, en las que es muy fácil freír un huevo en agosto, ¿no? Plaza de la Luna, Callao, etcétera. Y esta placita tenía todavía un cierto, digamos, dimensión de parquecito de barrio. Se destruye porque se tira el mercado municipal y ahí se pone el mercado provisional. Y hace 2 años aproximadamente, un grupo de vecinos empezamos a dar la matraca al ayuntamiento para que quite el mercado provisional, y que costó 5 millones de euros el mercado provisional, porque era muy bonito, era de diseño, pero costó 5 millones de euros, que es algo bastante obsceno. La operación entera ha costado 70 millones, el mercado y el mercado municipal de Barceló y el parque. Y la idea que queríamos era que fuera el primer espacio público, el primer parque diseñado por los ciudadanos. Hicimos aproximadamente 2.000 encuestas, hicimos un montón de talleres con los distintos actores, incluidos, por supuesto, los niños del colegio de al lado, etcétera. Y ahora estamos, pues un poco, el ayuntamiento anterior se comprometió, entre otras cosas, porque confesó que no tenía nada que inaugurar, pero se le fue todo de las manos y ni siquiera llegó a inaugurar eso, ¿no? Ya estamos en conversaciones con el ayuntamiento para desarrollar ese proyecto y aquí poner un poco sobre la mesa la idea de articular mecanismos de participación permanente en algo como puede ser el diseño de los espacios públicos, con cuestiones tan importantes y tan poco trabajadas como el que los niños diseñen sus propios espacios de juego, o que los jóvenes y los adolescentes puedan diseñar también sus espacios de juego. Así que ahí lo dejo. ¿Tú eres Jorge? ¿Tú eres Jorge? No, él es Pablo. No. Ya sé que eres Nacho. Él es Jorge. Pablo, sí. Ah, Pablo, perdona. Vale, perdona. Vale, es que estamos también trabajando con el ayuntamiento con esto, así que simplemente quería ponerlo encima de la mesa. Hay preguntas por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, primero había pedido Enrique, Quique, si le pasas el micrófono. Y aquí, por el AMPA del IES Gran Capitán, y sí que desde el movimiento educativo de AMPAs llevamos años manifestando la necesidad que los centros educativos estén abiertos fuera de los horarios lectivos y que se puedan utilizar por los ciudadanos fuera de estos horarios. Entonces, por un lado veo el tema de los locales, instalaciones para que estén cerrados, pero también veo la necesidad que se articule, no sé si dentro de la ordenanza que estáis haciendo se podría introducir eso, creo que no, que puede ser una cosa aparte, que se articule la forma de utilización de los centros educativos fuera de los horarios lectivos, ya que son unas instalaciones que pueden ser muy útiles, tanto porque tienen canchas deportivas para actividades deportivas, trabajar con los chavales en fines de semana, en verano y demás, que hay que ver la forma de articularse, que es una demanda que se está haciendo desde todas las AMPAs, desde la FAPA de siempre, de toda la vida, a ver si se pudiera poner en marcha. Yo quería comentar, a mí se me hace muy difícil participar en estos encuentros y estar escuchando hablar cosas como de los primeros, los nuevos, los antiguos, los viejos. Se me hace muy difícil porque la rueda está inventada y hay un mogollón de cosas que las hacía mi abuelo. Yo he estado trabajando en una casa de la juventud en un municipio de Madrid, que, pues por ejemplo, que hemos hecho un proceso en el que jóvenes han diseñado no ya un skate park y ha habido elecciones, bueno, han hecho diseños del espacio, lo han votado, lo han cuidado, han hecho, y estamos hablando de cosas que se han hecho hace 10 años, y 12 y 15.
Mecanismos habrá los que sea, pero parques, por ejemplo, como lo que se hizo en los años 70 y en los años 80 en todo el sur de Madrid, que están plenamente diseñados por los vecinos, con procesos No, a ver, lo que quiero decir es que a mí se me hace muy difícil relacionarnos así. Se me hace muy difícil, porque las asociaciones, los colectivos, la gente que no está en colectivos pero que está activa, no tenemos cuando nos sentamos este tipo de discusiones. De lo que hablamos es de lo que está por hacer, de lo que queremos inventar, de las necesidades que hay. No vamos diciendo yo fui el primero. Se me hace difícil, perdón, Andrés. Lo digo porque cuando uno ha leído a Tonucci, cuando uno ha visto cosas que se hacen en un montón de sitios, pues a mí se me hace difícil. El escuchar el que estamos en un movimiento de renovación o de innovación. No, la mayor parte de las cosas que hemos hecho siempre, y sin ir por la vida de inventores de nada, lo hemos hecho las personas, punto. Es decir, simplemente esa salvedad. Lo digo porque hay aquí gente que peina canas, gente que a mí me ha enseñado todo y que hizo eso y mucho más hace mucho tiempo. Y se me hace difícil, joder. Se me hace difícil. Como te digo también que hay gente aquí con la que yo he trabajado codo con codo, son gente más joven que yo, que me lo ha enseñado todo, que se merecen todo el respeto del mundo, que yo me quito el sombrero y que estoy todavía pues viendo un mogollón de cosas que están haciendo que a mí no se me habían ocurrido y que no tengo estas discusiones del antes y el después. Lo digo para que sea más fácil, para que sea más fácil hablar. Seguro. Bueno, por reconducir un poco esto, todavía en el tema de la cesión tenemos cosas de las que podemos hablar. Insisto, por favor, quien quiera participar, que esto es algo abierto. Vale, pues si os parece, ahora te paso el micro, os digo que para que sigamos hablando de gestión comunitaria de espacios, equipamientos públicos, modelos de cogestión, propuestas, ¿vale? Le pasamos el micro y ya seguimos con la ronda. Y que tampoco hace falta que hablemos en orden, ¿vale? Que cuando queráis ir hablando, pues vamos. No, yo solamente quería decir que yo he venido aquí porque vamos a hablar de participación y gobernanza. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que por fin se van a ceder espacios, que está fenomenal, pero me gustaría que fuéramos a más ejemplos concretos de cómo se puede gobernar, gestionar la ciudad desde los ciudadanos. Por ejemplo, os cuento, a nivel europeo hay todo un debate ahora mismo sobre cómo se puede llevar a cabo la gobernanza participativa de la gestión del patrimonio cultural. Yo estoy representando ahora mismo a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de cultura en Europa, en toda la Unión Europea, que hemos dialogado con la Comisión y con el Consejo sobre cómo pueden introducirse nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos en la gestión. Y cuando digo la gestión, no es solamente que participen haciendo eventos o tal, sino que tomen decisiones sobre cómo se planifica la actuación de una entidad que gestiona el patrimonio cultural, cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuye el presupuesto, qué actividades se van a realizar, cómo se evalúa lo realizado y que los ciudadanos en todas las fases de esa gestión participen. Entonces, para salirnos un poco de la cesión porque parece como que es el debate de siempre, me gustaría que abriéramos un poco más la mirada a cómo ahora que tenemos esta oportunidad podríamos introducir esos mecanismos que decía Andrés de verdadera participación, no solamente en las políticas públicas, sino también en la gestión de todos y cada uno de los espacios que una administración como el ayuntamiento gestiona. Y lanzo la pregunta. ¿Teníamos otro turno? Vale. Iba a empezar un poco en la misma línea y es que, o sea, está muy bien la cesión de espacios públicos, pero también habría que pensar en barrios, por ejemplo, como Villaverde, que no hay espacios públicos que ceder, cómo recuperamos espacios como puede ser un centro cultural
en el barrio de Villaverde Bajo, en el distrito. Pero sí, espacios que, o sea, mi asociación de vecinos, por ejemplo, está muy territorializada y obviamente pues allí nos vemos con un problema y decimos, vamos al centro cultural privatizado, vamos al centro municipal de deportes privatizado, ¿cómo conseguimos algunos mecanismos de participación en estos espacios, ¿no? Sin que tampoco suponga una carga brutal de trabajo para las asociaciones vecinales, que por ejemplo, pues queremos gestionar nuestra cabalgata popular y nos supone una burrada de burocracia, de, o sea, cómo vamos a facilitar la participación también en lo burocrático. Y tenía una pregunta más casi de duda asistencial y es, como asociación vecinal, cuando leo el título del área de gobierno de coordinación territorial y asociaciones, está diferenciada del área de gobierno de participación ciudadana. Y es una duda asistencial el por qué o qué filosofía hay detrás de esa separación nominal. Y por otro lado, una cosa que se me acaba de ocurrir, que viendo el evento de Facebook, había un comentario que decía que jolín, un acto sobre participación y casi todos los ponentes eran hombres. Además, hemos cambiado la moderadora, cosa que, o sea, con todo el cariño, Miguel, pero bien. Y que sería un tema también a debatir, la participación de las mujeres, que tampoco pues, nos ha brillado un poco también por su ausencia en la composición del acto. Y nada más. Bueno, pues vamos a contestar estas preguntitas y lo que os decía para seguir con el tema de la cesión y luego ya pasamos a los temas que tenemos. ¿Hay otro turno? Hay una pregunta por ahí, no sé si lo pasamos o pasamos a la... Vale, lo dicho, como queráis, no hay un orden, quien quiera, aquí tiene el micrófono. Sí, ahora le vamos a... Yo, bueno, ya sé lo que se me había olvidado decir antes, y me lo ha recordado Pablo antes, porque, claro, tenía que ver con esto de que presentábamos el marco regulador como una cuestión o bien de sentido común o bien de seguridad, cuando también había que ir un poco más allá, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación política y de, bueno, y del seguir avanzando y desarrollando, bueno, pues estas prácticas que sin duda parten muchas veces de la desobediencia o al menos de la posibilidad de ir un poquito más allá siempre, ¿no? De ir un poquito más allá de los límites que nos hemos planteado en un principio, y eso lo que hace posible es que digamos, el catálogo de respuestas se amplíe siempre un poquito más, ¿no? Y yo creo que eso es interesante y es positivo. Pero yo creo que aquí, ¿por qué decía esto así? Porque el marco de la otra cosa que se me había olvidado decir antes es que este marco regulador, una de las cosas que vamos a hacer es revisarlo cada 6 meses, que tenía que ver con la flexibilidad, con la plasticidad de lo que entendemos que debería ser una normativa, entre comillas, de nuevo tipo. Es decir, una normativa que se tiene la capacidad de ir dándole forma e ir adaptándolo a las necesidades de quienes son usuarios y usuarias de esa normativa. Pero creo que tiene también que ver con los límites de lo que hace la acción de las instituciones y lo que hace la acción de los movimientos sociales, movimientos populares, aunque esto a veces también se mezcle, aunque desde los movimientos populares se creen nuevas instituciones, etcétera, etcétera. Yo tengo una sensación, y lo digo aquí así como confesión, tengo una especie de sensación de que el ayuntamiento en este caso es como un transatlántico, ¿no? O como un buque enorme, como un petrolero, ¿no? Entonces quitan a una tripulación y ponen a otra, pero no deja de ser un petrolero, que lleva una inercia, que lleva una velocidad, que lleva una trayectoria, etcétera, y que sirve para lo que sirve. No sirve para cualquier cosa. No sirve para hacer casitas, un petrolero. No sirve para abanicarse. Sirve para otras cosas. Sirve para llevar petróleo de un sitio a otro, ¿no? Fundamentalmente. Y tiene sus limitaciones. Es muy grande, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene un peso, tiene una velocidad, tiene una trayectoria, etcétera. Y a lo mejor para muchas de las cosas que queremos ir más allá no necesitamos un petrolero, necesitamos 10.000 veleros, ¿no? Entonces tiene que estar el petrolero, pero tienen que estar los 10.000 veleros. Y el petrolero podrá hacer unas cosas y los 10.000 veleros podrán hacer otras, que repipi me está quedando esto. Pero no sé si me explico con la metáfora. Bueno, tú... Vale. En lo que se refiere a los parques, yo quiero romper una lanza a favor del Parque de Pradolongo como primer parque democrático de la ciudad, que fue un parque reivindicado, conquistado, diseñado y construido por los vecinos de la cosa,
una cosa absolutamente anecdótica. Sobre los modelos de participación, efectivamente, esto de la cesión de locales no agota los modelos de participación. O sea, esto es un programa muy limitado y limitado a que, en las zonas en las que haya locales que sean utilizables para esta cuestión. Y, por supuesto, esto no agota ni lo que se puede hacer de las instituciones ni de lo que se puede hacer fuera de las instituciones. Con respecto a lo que se puede hacer fuera de las instituciones, yo no voy a abundar, ¿no? Porque no me corresponde. Eso ya lo decidirán desde fuera de las instituciones. Desde lo que se puede hacer dentro, efectivamente, otros canales de participación que se pueden abrir ayudan a que la gestión de los centros culturales, la gestión de otro tipo de equipamientos, cuenten con elementos de participación ciudadana. Nosotros, ante la poca utilidad de los espacios de participación ciudadana, como se decía ahora, que nos encontramos fundamentalmente en los distritos, los consejos territoriales, vamos a tratar de desarrollar, de poner en marcha otros, que van a ser los foros locales, fundamentalmente porque es lo que dijimos cuando nos presentamos a las elecciones. Oye, que vamos a poner en marcha los foros locales y que va a ser el espacio desde el que se autorregule la participación ciudadana en los distritos. Es decir, entendemos que precisamente este es uno de los principios que debe regir cualquier proceso de regulación de la participación ciudadana, es decir, que los sujetos protagonistas de esa participación sean los que se doten de esa normativa, pero también con esto tenemos que ser muy pacientes, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que ser capaces y no ponernos nerviosos con lo de que esto va a ser un lío del copón, ¿no? O sea, pues sí, va a ser un lío del copón y es una de las dificultades a las que cuando no hay participación es mucho menos lío, porque uno manda, los demás obedecen y está todo como mucho más claro. Entendemos que optar por la participación es un lío y optar por la autorregulación es mucho más lío, porque en 21 distritos las experiencias van a ser diversas y eso va a tener complicaciones, pero entendemos que va a haber un proceso que va a culminar finalmente con un reglamento de participación ciudadana que recoja lo mejor de esas experiencias sin ahogar, porque sea un reglamento, la diversidad. Y por último, con respecto a otras cosas que podemos hacer y que tiene relación que por qué se separan en varios sitios la competencia de participación ciudadana. Yo creo que la participación ciudadana de las asociaciones, de los colectivos organizados, es muy importante, la participación ciudadana vinculada al territorio es muy importante, pero que los vecinos y vecinas a nivel individual y aquellos y aquellas que no tienen ni el tiempo, ni las ganas, ni la posibilidad, o por simplemente eso, las ganas, que no les apetece, estar organizados, tengan también la posibilidad de incidir sobre las decisiones que les afectan, ¿no? Sobre decisiones colectivas que les afectan. Esto yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, al final estamos hablando solo de los activistas, bueno, empleo este término que tampoco me gusta en exceso, pero solo de las personas más vinculadas, más con más tiempo, con más arrojo, con más ganas, etcétera, y estamos dejando fuera a la inmensa mayoría de la población, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber también elementos para que esta gente que no está organizada participe. Pero por otro lado tenemos que desarrollar mecanismos desde el ayuntamiento y desde una concepción, por lo menos la que tenemos desde todo el equipo de gobierno, de que la sociedad civil organizada, y esto lo digo desde un punto de vista muy amplio, o sea, la sociedad civil organizada bajo miles de fórmulas, maneras y densidades de esa organización, es un valor en sí mismo y tiene que ser fortalecida desde la institución, porque es una garantía de democracia y además tenemos que conseguir que esa vertebración la haga más fuerte, la haga más independiente, la haga más democrática, más autónoma y, por supuesto, crítica con las instituciones para poder hacer buena parte del trabajo que tiene que hacer, que es esa fiscalización de la acción del Gobierno. Para ello, desde luego, es importantísimo que no se agoten estas medidas en la cesión de locales, pero que también pasa por esa cesión de recursos materiales que permitan que esta sociedad civil organizada se vertebre y se fortalezca. Yo creo que uno de los objetivos que nos podemos marcar desde el área, en lo que se refiere a la cuestión de las asociaciones, bueno, en lo inmediato lo de cambiar la ordenanza de subvenciones, que es una burocracia absolutamente insuperable, etcétera, etcétera, pero como cuestión muy general, que después de estos 4 años el movimiento asociativo de esta ciudad sea más fuerte, tenga más recursos, esté más vertebrado y tenga más capacidad de darnos caña que cuando hemos empezado el mandato. Vale, pues pásale el micro a Pau, que tenía palabra. Teníamos otra palabra por allí. Añadir algunas notas fuera de lo que es el tema de cesión de espacios vecinales, como también se está hablando de participación ciudadana, de canales de participación, yo quería tocar un poquito el tema de que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo en trasladar la importancia de la participación, porque desgraciadamente venimos de muchos años y un
una mentalidad de que donde es mucho más fácil criticar lo que alguien ha hecho que proponer y aportar una propuesta y argumentarla. Y no estamos, me incluyo en primera persona, acostumbrados a participar en cosas tan importantes como unos presupuestos o como decisiones que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos en su barrio, en su ámbito, el alumbrado, el alcantarillado, cuántas cosas así que nunca nos, como no se nos ha preguntado, pues nos hemos puesto en la posición cómoda de cuando se nos pregunta tampoco participar. Entonces yo quiero romper aquí un poco una lanza de este tipo de iniciativas que está desarrollando el ayuntamiento. Lo digo como persona, no como miembro de EVA, como vecina, porque entiendo que los inicios siempre son difíciles, nos podemos encontrar con reuniones de muy poquitas personas, pero por falta de cultura, y yo creo que es ahí donde hay que hacer el esfuerzo entre todos y todas de trasladar esa idea de que es importantísimo participar, porque no es una pose, no es un paripé, es una toma de decisiones que nos están brindando una cogestión, como decía antes la compañera, en temas que son importantes para nuestro día a día. Entonces, bueno, simplemente decir que hay que hacer un esfuerzo en retomar la parte buena de aquel dicho de lo importante es participar, pues ahora es de verdad. O sea, hay que darle un poco la vuelta y creérnoslo, y desde las instituciones habrá que hacer un esfuerzo de concienciación, y también los propios vecinos, vecinas, las asociaciones, trasladar esa idea, porque si no es entre todos, nos lo impondrán otros. Sí, teníamos una palabra por allí. Yo creo que eso es gobernanza y es participación también, ¿no? Hablar de los espacios, pero dos notas. Una, yo creo que sería interesante que en esa cesión de espacios no sé si se priorizase o al menos se tuviese muy en cuenta la creación de focos de interacción asociativa. Es decir, yo formo parte, en una de mis militancias, de la red de huertos, ¿no? Me ha parecido una de las cosas más ricas el hecho de que haya reuniones en asociaciones o que haya reuniones en espacios que estamos compartiendo. Creo que eso enriquece notablemente. Entonces, yo creo que más allá de que se cedan, o sea, que se cedan espacios, pero que haya lugares de interacción, diría que focos asociativos, colaborativos, de innovación, porque creo que una de las demandas que está haciendo el movimiento social, los múltiples movimientos sociales de este momento, es cómo integrar cosas comunes. Es decir, es como darle unidad a muchas cosas, como darle, diría, orientación más o menos, no uniforme, pero sí colectiva, a algo que estamos trabajando desde muchos espacios. Entonces, yo creo que sería muy rico, sería muy creativo el que esos espacios se promocionasen, espacios de ese tipo. Que no sé si en un barrio, si en un distrito, si por distintos barrios, uniendo distintos barrios, pero esos focos asociativos, innovadores, colaborativos entre y autogestionados. Creo que sería una cosa muy interesante, porque creo que la demanda, consciente o inconscientemente, lo demandan los distintos movimientos sociales. Otra segunda cuestión que me parece interesante es que debe de también haber espacios virtuales de interacción en la misma línea en la que estaba comentando. Es decir, creo que no sabemos todavía bien cómo, pero que no me refiero a espacios virtuales de consulta, sino espacios donde pueda haber una interacción entre los distintos movimientos sociales. Por ejemplo, donde se puedan colgar vídeos de distintos movimientos sociales, donde pueda haber muestras de distintas experiencias, donde haya algo, no sé qué, todavía bien. Pero es decir, creo que en el ámbito del espacio virtual también debería haber una posibilidad de encuentro, unos espacios donde puedan interaccionar estos movimientos, donde puedan darse a conocer e interaccionar y enriquecerse mutuamente esos movimientos. Y digo que más allá de la consulta. Y autogestionados, no en algo que cuelgue del ayuntamiento para que vaya a estar pendiendo del ayuntamiento de una manera, digamos que institucional, sino que en ese fortalecimiento de la sociedad de la que estábamos hablando, esos espacios virtuales sean también autogestionados por los propios movimientos sociales. Entonces, creo que eso también sería un trabajo interesante para hacer y de una interesante gobernanza por parte del ayuntamiento en colaboración con los movimientos. Bien, yo quería dar un poco respuesta a esa pregunta de origen de la gobernanza, ¿no? Leí hace poco una entrevista en la que hay un tipo en el que, bueno, que hablaba de una cosa que me gustó, ¿no? Y era de la insignificancia de los gobiernos de las últimas épocas, ¿no?
Y no hablaba de insignificancia desde el punto de vista de que eran pequeñitos o que eran poco poderosos, que bueno, sobre eso habría mucho también que hablar, sino que hablaba de la insignificancia desde el punto de vista de que no tenían significado, de que no eran significativos para la gente. Esto venía a ser algo así como que no tenían proyecto. Y es verdad que de un tiempo a esta parte lo que vemos son gobiernos que funcionan más desde el sondeo, desde la prospección de la opinión de la gente y en función de eso deciden. Tiene mucho que ver con ese modelo de gobierno que pretendemos que poco a poco o lo más rápido posible vaya desapareciendo, ¿no? Y que podamos ir hacia una democracia directa, ¿no? Que es como se viene hablando así más recientemente. Es decir, una gobernanza en la que no votemos una vez cada 4 años y en función de eso funcionemos, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí que creo que es muy importante que haya un proyecto. Hay una gran diferencia entre que haya un partido o una coalición gobernando y no tengan proyecto y se haga lo que quiera la gente, a que sí tengan proyecto y también se haga lo que quiera la gente. Entonces, a mí me parece muy importante reclamar que los gobiernos tengan un proyecto que pongan encima de la mesa y por eso ganen o pierdan unas elecciones. Y en función de ese proyecto, con ese proyecto puesto encima de la mesa, podamos, las personas que estamos en esta ciudad, en la región, donde sea, poder participar en la puesta en marcha de las distintas iniciativas que hemos aprobado previamente que se van a llevar a cabo, ¿no? Y esto no tiene por qué ser renunciar al proyecto que ha ganado. Lo que no debemos seguir es con modelos de gobierno que sin un verdadero programa o sin un verdadero proyecto ganan unas elecciones porque la base de su proyecto es favorecer a sus amiguetes y luego todo lo que en apariencia nos ponen encima de la mesa son cosas que han sacado en plan globo sonda y en función de cómo reacciona la gente en Twitter o en Facebook o con sondeos de opinión, que estos días están siendo divertidas las informaciones al respecto, ¿no? Pues digamos que sea lo que nos ponen encima, ¿no? De la mesa o delante de la cara. Entonces, sí que es imprescindible desde mi punto de vista que vayamos hacia un modelo muchísimo más participado, ¿no? De la toma de decisiones, pero sobre todo de la construcción de esos procesos. Y luego, yendo un poco también a lo que decía Silvia, y en esto pues no, yo particularmente entiendo el planteamiento del gobierno municipal actual, aunque no lo puedo en muchas cosas en este sentido compartir, ¿no? Es decir, creo que la base de lo que ha dicho Nacho respecto a lo que puede ser el valor de la sociedad civil organizada, en todo eso estamos de acuerdo. Creo que en eso no nos distinguimos. Pero yo hago un matiz mayor, ¿no? Es decir, la sociedad civil organizada es la clave de la democracia. Y el gran problema que tenemos es que no somos educados desde pequeños y pequeñas para que haya una verdadera democracia participativa. Estamos yendo hacia un modelo de sociedad en el que yo puedo estar tumbado en el sillón y dando a un like o dando a un retweet y, en función de eso, estar trasladándole presión a una persona que está gobernando. Y desde mi punto de vista eso es infumable, infumable. Porque la libertad es una acción, no es un concepto, no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, es una acción, ¿no? Y en esto, pues, algunos que me conocéis, pues sabéis que soy muy pesado con esto, ¿no? Cuando llega el Pericles y le dice a los atenienses que solo tenemos 2 opciones, ser libres o descansar, ser libres o descansar. Solo tenemos esas 2 opciones. Y es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, ¿que es verdad que la sociedad no está educada? Sí. ¿Que es cierto que tenemos que caminar hacia un modelo que genere que la gente que no forma parte de los movimientos sociales pueda opinar? Por supuesto, por supuesto. Pero tenemos que acelerar la participación social porque si no vendrán los totalitarismos, porque sabemos que es lo primero que se hace para un totalitarismo, que es romper la sociedad civil. Si no somos lobbies, si no estamos organizadas, si no estamos organizados,
pues nos ventilan. ¿Qué es lo primero que ha hecho ya en esta última época la política neoliberal? Y ya me callo. Pues eliminar los convenios colectivos. Claro, si yo tengo que negociar con cada uno y con cada una de las que estáis aquí, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque no se negocia en igualdad de condiciones. Por eso es muy importante ser libres o descansar. Bueno, tenía la palabra Pablo, pero antes de que empieces, como darle el micrófono. Perdón. Antes hemos hecho una pequeña presentación en la que pues cada uno nos ha contado un poquito lo que hace y además aprovechando, entiendo que quieres responder a muchas cosas, pero ya el siguiente tema que vamos a hablar va a ser formas y canales de participación. Entonces, pues también, ¿quién mejor que tú para que lo introduzcas? Así que, bueno, pues primero preséntate, contesta. Vale, bueno, pues... hola a todos y todas, perdón por el retraso, que en esta nueva vida loca hoy tenía una junta en un distrito que no es el mío además y tenía que ir de vicepresidente y como nuestro amigo concejal Percival Manglano había hecho una propuesta importantísima sobre la terraza del Ramsés, había que ir a votarla. Entonces, perdón por llegar tarde. Soy Pablo Soto, soy el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, que es un poco redundante porque Gobierno Abierto viene a significar participación y transparencia, pero bueno, quisimos ponerle ese nombre al área y creo que eras tú que preguntabas antes la diferencia, aunque ya lo ha respondido Nacho, creo que por subrayar un poco el tema de la participación ciudadana en este momento y en este gobierno. Es una cosa transversal de verdad, o sea que están floreciendo cosas participativas en todas las áreas de gobierno y en todos los distritos y que no responden a una única hipótesis política, ¿no? Sobre al respecto de la participación, sobre si el tejido social tiene que comportarse o va a hacerlo de una manera, o sobre si la gente espera o necesita no sé qué o esta otra cosa, sino que bueno, que el momento que vivimos, que es un momento de potencia único, yo nunca he vivido un momento como este políticamente, ni no sé lo que va a pasar mañana, pero esto es absolutamente único, responde a una confluencia de distintas maneras de ver la sociedad y que hace 4 años se genera un nuevo sujeto político. No digo que fuera el primero, no caigamos en el adanismo del 15M, pero yo sí reconocí, si hay un momento en que una sociedad puede, que puede surgir un momento en el que nace un pueblo, si es que existe tal cosa, yo lo sentí así el 15M. Y eso genera una cosa que permite que ahora, por ejemplo, hay procesos participativos en un montón de distritos que no están siendo tutelados por mi área de gobierno y que además creo que es responsabilidad de Nacho y mía combatir el impulso muchas veces que dices, ostras, pero esto hay que darle forma, hay que fijar el marco, hay que controlar. Pero tenemos la responsabilidad de abrir y dejar hacer a la sociedad civil organizada, desorganizada, a partes del gobierno que no somos nosotros dos, y dejar y abrir. Me da un poco de vergüenza también ser venir aquí como de concejal de participación, porque veo personas en el público que cuando yo... vestía Dodotis, ya hacían presupuestos participativos y entonces lo digo con humildad, que de verdad que me muero de vergüenza tratando de explicar aquí un proceso de participación, pero os voy a contar sobre Plaza de España una cosa que es, bueno, está empezando a andar, está todo abierto, pero os lo cuento y a ver cómo suena y cómo lo veis, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, esto es como una especie de disclaimer o un aviso, que la capacidad de incidir que tenemos en procesos como este que os voy a contar está muy marcada por los plazos. El proceso viene con una agenda marcada y entonces la participación tiene que incorporarse como puede y esto limita muchísimo a la hora de plantearnos cuáles tienen que ser los procesos. Pero o cambiamos la forma de ver la cosa, aceleramos el paso y nos metemos o el Plaza España se hará sin ser participada, porque responde a intereses mucho más amplios de los que aquí defendemos, ¿no? Os cuento el proceso. Bueno, como sabéis, hay un edificio en Plaza España que lo compró una empresa que se llama Wanda, creo que lo sabéis.
Parte del acuerdo, esa empresa se compromete a poner un dinero para reformar todo el espacio, ¿no?, de Plaza España. El espacio de la superficie y también el espacio subterráneo. Sabéis que es un complejo que incluye pues, vías de circulación, zonas verdes, en fin, toda esa zona, ¿no? Bueno, entre el dinero que puede poner Wanda, el que puede poner el ayuntamiento y el que ponga cualesquiera comerciantes o intereses privados, surge una cantidad suficiente como para hacer una gran obra, una obra de las que se hacen no todos los días. Entonces, la idea fue, el plan inicial era secuestrar al concejal de urbanismo y hacernos pasar por él, y resultó que no hizo falta. Que le conté, oye, vamos a coger este proceso, vamos a hackearlo y vamos a hacerlo abierto desde el principio hasta el final. Y o sea, la colaboración fue total. Entonces empezamos a trazar unas líneas que os cuento, pero no hay nada absolutamente cerrado, ¿eh? Estamos intentando calendarizar y eso es lo que nos tiene cerrando cosas, pero que está todo abierto a feedback y a tomada de riendas por parte vuestra. La idea es iniciar con unos grupos de trabajo en los que estamos tratando de incluir pues, asociaciones vecinales de la propia zona, con asociaciones de comerciantes, tratando de meter a gente que no suela participar en estos procesos y que responda a perfiles diversos. No un grupo de trabajo, sino una serie de grupos de trabajo. Y se les plantea, bueno, vosotros y vosotras a lo mejor no vais a poder consensuar cómo tiene que ser Plaza de España, pero sí que podéis consensuar qué preguntas responderían a eso. Qué preguntas nos darían la solución de cómo ha de ser Plaza de España, ¿no? Entonces, con los resultados de ese grupo de trabajo, que vienen a ser preguntas, tratamos de hacer una suerte de encuesta. Y la vamos a llamar encuesta, guiño, guiño, codazo, codazo, porque si lo llamamos consulta, tenemos que pedir permiso al Gobierno Central, que tiene 6 meses para respondernos, que nos va a responder que no, y entonces vamos a llamarlo encuesta. Esa encuesta la hacemos a toda la población, la muestra va a ser toda la población, ya veremos cómo encajamos esto. Y con los resultados de esa encuesta en paralelo, el ayuntamiento, los técnicos están haciendo un diagnóstico muy técnico de, pues de a cuánta profundidad puede incidir la obra. Si me enrollo mucho, me avisáis, ¿vale? En fin, las ordenanzas que hay que tener en cuenta. Y entonces, la idea es juntar ese diagnóstico social, que podríamos llamar, que es el resultado, lo más segmentado posible con todos los datos de esa encuesta, con el diagnóstico técnico. Y esas dos cosas componen un programa del que nacen las bases del concurso. Se lanza un concurso internacional, es mucha pasta, entonces lo normal es que se presente pues Norman Foster y todo arquitecto, que en estos momentos en España habrá muchos esperando grandes obras, ¿no? Entonces lo que nos dicen, yo no tengo ni idea de esto, pero lo que nos dicen los de urbanismo es que lo razonable es que se presentaran cientos de proyectos. La idea es, se recogen todos los proyectos y a continuación se publican todos los proyectos, todos son anónimos, eso sí, para que no pueda haber voto ad hominem. Se publican en el portal de Gobierno Abierto, se organizan actos para poder debatir sobre los proyectos. Bueno, aquí esto está un poco abierto a que autorreguléis también y digáis qué hacemos ahora con los proyectos. Pero la idea es que haya un jurado. En ese jurado, obviamente, están las asociaciones de vecinos, pero queremos introducir un elemento que sea que la gente vote, tanto física como voto digital, a los proyectos y que haya un asiento en el jurado que sea la votación directa de la Ciudad de Madrid. La votación directa. No va a servir para hacer un proyecto ganador, pero va a servir para que los 10 proyectos que estén arriba en el ranking sean de bastante consenso en esa votación. Al final de eso, y ya con esto acabo, cogemos los 2 proyectos que más puntuación hayan tenido en el jurado y hacemos una consulta, A o B. Y el que salga, se hace. Bueno, no me enrollo más. Muy bien. Bueno, pues ya habiendo entrado en el tema de participación, bueno, avisaros, tenemos hasta las 9:30. De momento, pues vamos bien, pero que lo tengamos en cuenta. La idea pues era eso, hablar formas y canales de participación, presupuestos participativos, el papel de las juntas. Entonces, pues bueno,
quien vaya queriendo, Pablo, pues le dais aquí. Y lo mismo, cuando queráis hablar, por favor. Sí, bueno, a riesgo de ser un poco desordenado, pero sí, canales de participación o nuevos canales de participación. Esto último que dice Pablo, yo creo que es un buen elemento para hablar de eso. Pero también otras cosas que se decían antes, ¿no? Seguramente todo esto que venimos hablando de la participación en el territorio, de los centros sociales y demás, es una forma de participar. Aquí se apuntaban también otras, ¿no? Parece que el ámbito de la cultura y de las instituciones, de los recursos que tiene la Administración Cultural, es otro espacio a habitar bastante interesante, ¿no? Se hablaba también de la participación haciendo uso de los centros escolares y docentes cuando no están abiertos, ¿no? Todas esas formas de participar que tienen que ver con la acción en el territorio, con la acción que se deriva del uso, ¿no?, del uso de otra forma del territorio, era un poco materia de lo que hablábamos justo antes. Yo creo que hay más dimensiones. Esa participación que se prevé que venga de la institución, ¿no?, que podrá tener que ver, como decía Pablo, ¿no?, con la diversidad de agentes que estáis metidos ahí dentro. Un día nos tendréis que contar cómo os ponéis de acuerdo por las tardes. De cómo todo eso se va produciendo de formas diferentes, ¿no?, en los diferentes procesos que se van dando. Por poner encima de la mesa cosas, yo creo que también hay una cuestión de la participación que depende de la urgencia, ¿no?, o de la emergencia, ¿no? La forma de participación que tenemos a veces los vecinos tienen que ver con los asuntos cotidianos que nos atravesan o con la agenda política, que muchas veces está mediatizada por lo vuestro, las cosas que suceden. Esta mañana, por ejemplo, ¿no?, se abría desde Ecologistas en Acción y creo que la Asociación de Vecinos, si no recuerdo mal, la de Pasillo Verde, un proceso de participación muy interesante, que es se intenta agotar un presupuesto participado, ¿no? Resulta que necesitamos 7.000 euros para pagar abogados para llevar a los tribunales la operación Mau Calderón. ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? Con lo que pensábamos que ibais a hacer gobernando. Pensamos que había cosas en las que participamos a través de la emergencia de las que nos íbamos a liberar de alguna forma, ¿no? Y esa situación o ese escenario nos daba para imaginarnos que íbamos a estar trabajando en la creatividad, en lo productivo, en esta cuestión de la innovación. Yo recuerdo mucho, porque estuve allí y porque he visto el vídeo un montón de veces, cuando Ahora Madrid firmó el pacto contra la especulación, que fue Nacho, ¿no?, quien estaba allí. En aquella sesión era muy importante, no solo el contenido del pacto, sino las palabras que dijo Nacho allí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que acciones como esa, ¿no?, llamamientos como el de Ecologistas y la Asociación de Vecinos de aquí al lado, nos hacen ver como urgencias, emergencias en cosas que tenemos que participar. Este fin de semana, cuando nos abrazábamos a Canalejas, nos estábamos abrazando alrededor de un edificio que nos evoca una serie de sensaciones, pero también estamos abrazando un compromiso que abrazamos juntos, ¿no?, y que en la responsabilidad de vuestra acción de gobierno también está la del área de desarrollo urbano sostenible, ¿no? No solo en aquellos procesos que brillen o que tengan posibilidad de brillar es donde se presupone que debéis estar o donde algunos presuponemos que debéis de estar, sino otras cuestiones que están sucediendo y que se están señalando desde la debilidad probablemente de las fuerzas con las que hay, sería interesante pensar en ello. Había una reflexión antes, ¿no?, que vinculaba la cuestión de los presupuestos participativos, ¿no?, como un lugar de participación holístico, ¿no?, como ese sitio donde todas, ¿no?, además de nuestra experiencia cotidiana de participación, pues podríamos estar como individuos. Yo creo que eso tiene potencialidades de trascender lo que propiamente es, ¿no?, porque los presupuestos a veces son, ¿no?, o la idea de la organización de los recursos económicos, pero los presupuestos muchas veces son más cosas. En el ámbito municipalista pues se viene hablando tiempo, ¿no?, que la cuestión de la participación ciudadana tiene que ser participación informada o no serlo, o no lo será, ¿no? Ahí hay una grandísima dificultad, ¿no? La dificultad entra en hacer trasladar la información y los diagnósticos holísticos y globales de toda la ciudad a la ciudadanía. Hablaba Pablo, ¿no?, que avanzarán grupos de trabajo y, en paralelo, grupos de técnicos municipales haciendo un diagnóstico. Lo más difícil es poder hacer un diagnóstico juntos, ¿no? Lo más difícil para mí es entender por qué es necesaria una intervención en Plaza España, ¿no?
las preguntas previas, ¿no? Los presupuestos son las preguntas previas, ¿no? Las que empiezan antes de aquello, ¿no? ¿Por qué Plaza España tiene ese brillo, Pablo, y esa atención y esa apuesta y otros procesos o la visión holística de la ciudad no lo tiene? ¿Dónde vamos a componer eso? Tenemos dos o tres. Bueno, yo hablo desde las canas del movimiento vecinal para solidarizarme con la federación. La pregunta sería, ¿cuál es la posición de la federación en estos momentos? Porque el año pasado y en años anteriores sí se hicieron campañas por los presupuestos participativos en los momentos en que no se podían hacer. Y ahora que se pueden hacer, bueno, están impulsándose en tres distritos, pero somos 21. Entonces, no sé si vosotros tenéis previstos alguna iniciativa con las asociaciones, etcétera, de cara a generalizar de alguna manera todos estos procesos, bueno, que se han hecho en bastantes ciudades ya españolas y que seguimos haciendo. Es una pregunta así como muy, muy directa en ese terreno, ¿no? Y la otra pregunta es, bueno, me ha parecido entender y me parece muy bien, creo que se lo escuchaba Nacho, que de momento no hay que cambiar el reglamento de participación ciudadana, sino que el reglamento es un resultado, no es un a priori, ¿no? Esto me parece muy bueno, es decir, felicito, porque muchos ayuntamientos nos están planteando, el de Alicante y otros cuantos, al revés, ¿no? Primero hacemos el reglamento y luego hacemos la participación, y esto ya sabemos que no funciona. Pero aquí bien, ¿no? Ahora, eso tiene un problema, o nos hemos encontrado a veces con un problema, y es el despiste de la ciudadanía y el que la oposición aprovecha el despiste de la ciudadanía para machacar. Me explico. Si tú llegas a Usera, ¿no? Y empiezas con los presupuestos participativos, el tema este piloto que estamos, ¿no? Y al mismo tiempo llega una señora y dice, oye, ¿y este folletito amarillo de Madrid Decide tiene algo que ver con eso o no tiene nada que ver? Pues entonces te quedas así como diciendo, a ver, pues mire, esto está dentro de lo mismo, pero son distintas iniciativas. A ver, este tipo de situaciones que evidentemente se van a crear y que no son malas desde mi punto de vista, sí tienen que tener una respuesta. Es decir, no le podemos decir, mire, y dentro de un año o dos años tendremos un reglamento de participación nuevo que lo va a aclarar todo. Oiga, yo me quiero aclarar ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno que haya tantas iniciativas de internet, cara a cara, de locales, de plazas antiguas, de plazas nuevas, de planes de barrio, de planes integrales que ya no son los planes de barrio de antes, ta, ta, ta. Ahora, algún tipo de sistema, aunque no sea la ordenanza, tenemos que ir articulando. Esta es la preocupación, ¿no? Para tener un camino coherente de construcción colectiva, digamos, a partir de las diferentes iniciativas. ¿Y cómo esto se podría ir articulando? Esto no sé si tenéis ya un calendario, tenéis ya algún tipo de hoja de ruta, que se dice ahora con ese lenguaje medio militar. ¿Cómo va a ir eso o si es previsible cómo va a ir? Porque el despiste de la gente puede empezar a ser grande y el aprovechamiento de los partidos de oposición puede ser muy como mala leche. Entonces, ¿cómo preverlo, no? De alguna manera. A ver, yo quería hablar de dos distritos concretamente y de un barrio. Quería hablar del barrio de Cañada Real Galiana, que sabéis que pasa por tres municipios, por Coslada, Rivas, Baixa Madrid. Y en el caso de Madrid capital pasa por Vicálvaro y Villa de Vallecas. Entonces yo os quería hacer una propuesta a los dos concejales y ver si esto es posible, porque la Cañada Real está visibilizada, mal visibilizada y estigmatizada por una situación de mercado de la droga, por marginación y por un tema que tiene que ver con urbanismo, que son los derribos y los enfrentamientos de la población con la policía, ¿no? Ahí salió en escena Cañada en el 2007. Entonces, yo trabajo allí desde hace 5 años y medio y me sorprende que no está visibilizado. O sea, no sé si sería posible, cuando hablamos de distritos, cuando tú vas a la página del distrito, visibilizas los barrios y en el caso de Vicálvaro solo se visibiliza Casco Histórico y Ambroz.
Entonces, en Vicálvaro hay 6 barrios. Está Casco Histórico, Ambroz, Valderribas, Valdebernardo, Cañada Real, de Merinas y Cañaveral. Entonces, no sé si es posible, si esto es de coordinación territorial, también de participación, modificar eso y poner el número de habitantes que hay en cada barrio, porque en el caso de Vicálvaro, si hay 80.000, 85.000 habitantes, 2.600 viven en Cañada Real de Merinas, que no es lo mismo que Cañada Real Galeana, que es la zona que pertenece a Villa de Vallecas. En Villa de Vallecas viven 4.000 personas en el barrio de Cañada Real Galeana. Y en Villa de Vallecas hay 4 barrios: Casco Histórico, Santa Eugenia, El Ensanche y Cañada Real Galeana. Entonces, no sé si es posible, porque en Cañada Real hay mucha participación vecinal, hay 7 asociaciones de vecinos, hay una que pertenece a la FRAM, hay asociaciones culturales, pero sigue estando visibilizado lo negativo del barrio. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid, no sé si podría hacer esta visibilización de habitacionalidad, de cuánta gente vive, reconocerlo como barrio y empezar a hablar de participación ciudadana de derecho. Gracias. A ver, 2 cosas. No sé si me he enterado bien de lo del concurso, porque ya estoy así un poco espesa, pero así de lo poco que me he enterado, tengo que decir que me ha decepcionado muchísimo. Porque es como, pero que, o sea, como que no me estás innovando nada. En realidad, al final sigue siendo el mismo modelo, que sí, que puedes votar por, pero como que, o sea, que ya, o sea, pensar que gane Foster es que me muero, ¿me entiendes? O sea, es que, entonces, ¿qué hemos hecho votando? O sea, es que me pego un tiro, ¿sabes? O sea, pienso en las torres del Santiago Bernabéu y digo, es que no puede ser esto. Entonces, bueno, también me ha preocupado que en ningún momento habéis dicho que en el jurado fuera a haber ningún arquitecto, que espero que sí, porque si no, claro, no lo habéis dicho, yo digo, bueno, espero que sí, no sé. Bueno, vale, pero eso me deja un poquito más tranquila. Pero también la cosa, o sea, es cómo redactar el proyecto. A ver, si yo mandara algo, yo pensaría en cómo redactar el proyecto para de alguna manera incentivar a la gente que realmente está haciendo ciudad ahora mismo y que está de verdad consiguiendo participación y que de verdad necesita más dinero que Foster. Y no sé, o sea, yo trataría de ver cómo redactar ese concurso para que eso sucediera. Es así mi opinión, porque si vamos a... Pues, o sea, que no. O sea, si vas a meter en la Liga Internacional, pues eso, a Foster y demás, ¿sabes? Pues no sé, me parece muy poco atractivo y me parece, o sea, al final no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, creo yo, con participación ciudadana. O sea, sí, hay un poquito, porque al principio se habla un poco de las cosas que uno quiere y luego al final la gente vota por internet, que luego, por supuesto, vota la gente que tiene acceso a internet, ahora me lo explicas. Y bueno, la otra cosa que quería decir sobre la participación, que está guay, que digamos como que todos, o sea, como que necesita, a ver, como que tendría que haber una educación sobre la participación y que nos encanta que todo el mundo participe, pero el hecho es que solamente participan lo que habéis llamado activistas o como queramos llamarlo y tal. Y entonces, pues estamos ahí con ese discurso filosófico. Y a ver, yo creo que pasa una cosa, y es que concretamente en la calle la gente no considera que la calle sea suya. Entonces, lo primero es que la gente se empodere de verdad, o sea, porque a mí si me tocan lo mío es otra cosa. Entonces ahí sí que nos movemos todos, porque te están tocando lo tuyo. Pero si no te están tocando lo tuyo, pues tío, a lo mejor me quedo leyendo el periódico o viendo una serie, ¿sabes? En mi casa, no lo sé, o sea, es una cosa, ¿no? Entonces a mí se me ocurría, bueno, a ver, este es el momento en el que haría ideas peregrinas de Raquel, que es el, voy a aprovechar. A mí se me ocurría qué se podría hacer. Entonces yo pensaba, pues a ver, pues ¿por qué no en lugar del sistema de prohibición y multas que siempre estamos haciendo en la calle, por qué no hacemos un sistema de compensación de ser buen ciudadano, entre comillas, o no sé cómo, o sea, a mí se me ocurría el carnet ciudadano y realmente pues ir registrando las buenas acciones que uno puede hacer para que realmente, pues...
perdón. Bueno, total, que empezaba a pensar en el Internet de las cosas. Entonces digo, a ver, si los cacharros estos en los que reciclas, por poner un ejemplo, puedes registrar y puedes decir, joder, yo he echado aquí y tal, o iniciativas más transgresoras, pero que cuenten distinto. ¿Y en qué se traduciría eso? Hombre, yo lo que pienso es en una bajada de impuestos a cada persona. O sea, pero claro, me diréis, yo qué sé, yo no tengo ni idea de cómo funciona la administración, yo solamente pienso en cosas. No sé, o sea, en cualquier caso, el hecho de pensar en una compensación para la gente que hace cosas me parece, incluso para que haga cosas, me parece, yo qué sé, que lo podríais pensar o algo, no sé. Bueno, por tranquilizar, lo de votar solo por Internet, no. O sea, de igual manera que el voto por correo facilita que en Suiza, por ejemplo, la mayoría de la gente vota por correo. Pues nosotros hemos dicho, joder, vamos a aprovechar que Madrid es uno de los sitios del mundo donde más smartphones hay para meter voto electrónico en todos los procesos. ¿Quiere decir que es el único voto y que solo teniendo Internet puedes votar o puedes participar? No, pero nos facilita mucho que sea masivo, porque no vas a tener que ir a la Junta de Distrito. Que haya algún arquitecto en el colegio, en el jurado, claro, está el Colegio de Arquitectos y están los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento, están los técnicos de medio ambiente, o sea, que eso tampoco lo defino yo, porque tú has dicho, no tengo ni idea de la administración. Siento dejarte intranquila, pero yo tampoco. O sea, yo soy concejal por estas locuras que llevan pasando 4 años y porque me he vuelto un poco loco y estoy un poco obsesionado con lo de la democracia, pero no tengo ni idea de cómo va la administración. Pero sí que hay cosas que te puedo apuntar de lo de qué pasa si gana Foster, ¿no? Esos miedos que nos dan al abrir un proceso de participación, imagínate que se presenta Foster y gana. Eso es un miedo, ¿no?, que nos da. Que pasa un poco también cuando decimos, con el tema de las propuestas, ¿no? Cuando abrimos este mecanismo para que cualquiera junta 50.000 firmas y eso se convoca a un referéndum y lo que salga se hace. Y entonces enseguida surge la cosa de, bueno, qué fácil es conseguir 50.000 firmas en Madrid, puede venir cualquier loco, hacer una propuesta, convencer a un grupito pequeño. Claro, luego si es como, da mucho miedo, ¿no? Pero luego acudimos a los hechos y ¿qué ocurre en los sitios donde se abren estos procesos? Pues que precisamente estos procesos sirven para que no ganen siempre Foster. Estos procesos hacen lo contrario. Si Foster tiene que convencer a 10 personas que hay en el jurado, lo tiene muy fácil. Consigue sus teléfonos, les llama. Pero si tiene que convencer a 3,5 millones de personas, es mucho más difícil que gane Foster. Es al revés. Precisamente, además, se sabe, y esto hay estudios, no uno ni dos, porque es un poco la falacia de autoridad. Hay un estudio que dice esto, pero no, es que hay cientos de estudios que demuestran que esto es así. La economía tiene mucha más capilaridad cuando se gasta mediante mecanismos de participación. Es decir, no se lo llevan los contratos los mismos de siempre. Se genera menos deuda, un 7% menos de deuda. O sea, si eliminamos aquí un 7% de la deuda, descansamos bastante. Se producen menos leyes que atentan contra los derechos de las minorías por procesos de participación directa por propuesta y referéndum vinculante directo. Un 40% menos de leyes que infringen los derechos de las minorías así que las leyes aprobadas por representantes sin participación de la ciudadanía. Que la cosa es, bueno, cuidado, es que llegaría un populista y si además siempre argumentan con ejemplitos, ¿no? Pues una vez en Suiza se votó no sé qué cosa de los minaretes, hay tres veces, que hay tres ejemplos muy fáciles de argumentar, pero son siempre los mismos y por cada ejemplo que se pone de eso, yo te puedo poner 100 de España donde sin participación se aprueba una ley que infringe claramente los derechos de una minoría y muchas veces, o sea, lo de las cuchillas en las vallas de Melilla, eso no sale de un proceso de participación. Lo del aeropuerto peatonal no sale de un proceso de participación. Las locuras de Norman Foster no salen de un proceso de participación. Es al revés. El sistema representativo puro, sin participación, en ese sentido de puro, es mucho más vulnerable a demagogos. A que un grupo, imagínate un empresario, y esto lo hemos visto varias veces, se monta un partido, se paga una campaña y llega al poder y controla todo. Lo hemos visto. Entonces,
estos miedos, vamos a surfear la ola de la democracia directa, que tenemos la oportunidad. Y si gana Foster, que nos convenza a los 3,5 millones de personas, no que convenzca al de urbanismo. Al respecto de por qué Plaza de España, no recuerdo quién lo ha... Ah, sí, Pablo. La respuesta es, no lo sé, porque nos ha dado tiempo, porque, o sea, no sé cómo transmitir esta sensación de lo que decía Nacho antes, ¿no?, del petrolero. Yo a veces hablo de un tren, una locomotora de mercancías, ¿no?, con muchas toneladas, y que tú estás intentando hacer lo que cambie de rumbo, pero eso va por unos raíles. Y eso pasa con las grandes operaciones urbanísticas, con todos los expedientes que pasan por nuestro lado. Nuestra capacidad de incidir es muy poco. Con lo que nace a partir de ahora, tenemos mucha más capacidad. Y esto sí que nace ahora. Pero con el resto de las cosas... yo sé que en algunas cosas, también porque es un poco, en teoría del Estado se ve muy fácil esto, que la gente que está en el Estado, por economía de lo que puedes y no puedes, y lo que te da tiempo y lo que no te da tiempo, y intentas escuchar a todo, pero eso es muerte. O sea, yo llevo ahora mismo en mi hora número 14 hoy de trabajo y 12 de reuniones. Entonces, imagínate el de urbanismo. O sea, tiene que ser la locura. ¿Cómo se puede cambiar esas formas? ¿Cómo se puede cambiar? Pues es que no lo sé. Por eso te digo, es que no sé por qué. O sea, yo intento que caminemos esto de la desrepresentación, que no tiene sentido que yo sea concejal de participación y yo decida cómo se participa aquí. Es que no tiene sentido. Yo no puedo representaros, yo no puedo encarnar vuestro rollo, porque la política es algo muy de dentro. El de urbanismo no puede encarnar el modelo de ciudad, el desarrollo urbano que 3,5 millones de personas quieren vivir. Entonces, yo creo que esto pasa por eso, por ir avanzando en la desrepresentación, en la toma de riendas colectiva de las cosas. No sé cómo, no tengo la varita mágica. Bueno, nos quedan 15 minutitos, entonces vamos a abrir un turno para cada uno en la mesa, para ir cerrando temas. Si, bueno... Como queráis, pues eso, para terminar con el tema de participación. Yo muy rápidamente, Nacho, con lo de la cañada y los barrios administrativos nuevos. Se pueden hacer barrios administrativos nuevos. Es una de las competencias que tiene el ayuntamiento y concretamente el área de coordinación territorial. Barrios administrativos nuevos, incluso se podría cambiar los distritos. Podrían correr de un sitio para otro la frontera de los distritos, crear nuevos, dividirlos, etcétera. No es inocente la actual conformación de los distritos de Madrid, es decir, detrás de eso hay toda una serie de cálculos políticos que hacen que, entre otras cosas, la idea de que elegir directamente los concejales de los distritos, pues igual no sería tan buena según desde qué punto de vista se mire, ¿no? Pero bueno, esto es un debate que dejo ahí. Pero eso se podría cambiar. Y bueno, a lo que ibas tú, que era si se podían hacer nuevos barrios administrativos, se pueden hacer nuevos barrios administrativos. Sí, 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 claro. Siempre que estén dentro del término municipal de Madrid, pues se pueden hacer. Si no hay que, efectivamente, si no hay que invadir nada. Luego, había una pregunta, una serie de preguntas y una serie de comentarios que a mí me movían a una reflexión. Cuando decís, ¿qué hemos hecho votándoos? Yo creo que votándonos habéis hecho una parte de las muchas cosas que se pueden hacer, pero sería un error tremendo pensar que se ha hecho todo votándonos. Es decir, votándonos se ha hecho una cosa muy chiquitita. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la movilización social, de la vertebración, del tejido social, de la participación individual. Yo creo que no es participación individual o participación, sino es y. Es decir, para transformar la sociedad necesitamos movilizar a la sociedad en extensión y en intensidad. Es decir, en superficie y en profundidad. Hace falta gente que se moviliza con mucha intensidad, con mucho tiempo, con mucha implicación, con mucha iniciativa, dejándose la piel, pero también hace falta la gente que no se deja la piel, que no tiene tanta iniciativa, tanto tiempo, tantas ganas, pero que es mucha. La una sin la otra, ni la otra sin la una, no es posible. Necesitamos los dos componentes. Decía, es que claro, si al final gana Foster... A ver, vivimos en una sociedad de mercado en la cual, ¿no?, vivimos en una sociedad capitalista en la cual el dinero es el mecanismo a través del cual se asignan los recursos. Es decir, quien tiene dinero ya ha ganado, ¿no? La ciudad es un escenario que se va conformando y se va construyendo también un poco fruto del encuentro
o de, incluso a veces el choque de diversos intereses y de diversos actores. Uno de esos actores es la gente que tiene el dinero, la gente que posee el suelo, la gente que tiene esos recursos. Otro de esos actores es la ciudadanía que se moviliza y se organiza. Lo que vemos es el resultado de eso. A veces vemos que va ganando Foster y a veces o otros, y a veces vemos que van ganando, pues depende de en qué circunstancias, pues unos tienen más herramientas y más posibilidades de ganar o de no ganar, pero dependen mucho de la capacidad que tengamos para movilizar tanto en intensidad como en extensión. Desde luego hay procesos como el de Plaza España que pueden ser emblemáticos por diferentes razones, por el sitio que ocupa, por el lugar geográfico, por lo emblemático del edificio, por la pasta que se invierte, y luego hay otros que pueden ser emblemáticos por otras. Y que también están teniendo en torno a sí procesos de participación. Antes de ayer, o ayer, ya no me acuerdo, no sé, fue ayer la reunión con el poblado experimental de Villaverde. Fue ayer. Es que son densos los días. Y en la que los vecinos fueron a la reunión con la iniciativa de proponer una comisión vecinal que fuera la que, además lo plantearon así, la que junto al ayuntamiento definiera cómo iba a ser el proceso de remodelación y de rehabilitación de la colonia experimental de Villaverde, que es un espacio urbano que tiene un nivel de degradación urbana tremenda, ¿no? Y de deterioro urbano y social tremendo, ¿no? Bueno, pues ellos proponían eso y desde el ayuntamiento se decía, bueno, pues eso, esa va a ser la fórmula y vamos a ver cómo lo articulamos y cómo lo... Yo creo que esos procesos participativos, que son también ejemplos puntuales, son irreductibles, no vas a convertir eso en norma, ¿o sí? Depende de los resultados, depende del análisis que hagamos, depende de lo que podamos recoger desde ahí. Y ahí por un lado están los vecinos y por otro lado está el ayuntamiento. Quiero decir con esto, e insisto en la idea del principio, la transformación de la ciudad no lo va a hacer solo el ayuntamiento, la tendrá que hacer una parte de los deberes, probablemente la más aburrida, se haga desde el ayuntamiento. Otra parte, la más potente, se tendrá que hacer desde la ciudadanía organizada y movilizada, a veces empujando y acompañando procesos, a veces oponiéndose y diciendo no, por ahí no. Y yo creo que eso es eso es importante que lo tengamos en cuenta en un sitio y en otro. Y esto además, aunque yo lo diga, no quiere decir que luego la crítica no me vaya a doler, que claro que duele la crítica y claro que es juez, y cuando te toca a ti dices, vaya, estos cabrones ya se podían haber movilizado cuando estaban los más malos, que no sé qué. No, pues es necesario que eso siga ocurriendo precisamente para que la acción política en general, la que se hace desde las instituciones, pero la que se hace desde la sociedad, pueda tener mayor alcance y mayor profundidad. Herramientas para participar desde dentro y desde fuera, bueno, pues ahora vamos a ir. Yo creo que se va, cuando decís, ¿para qué nos habéis votado? Bueno, pues yo digo, pues desde mi área. Mira, veo transformaciones, en concreto mañana tenemos pleno y algunas de las cuestiones van a salir. Y se decía, bueno, pues ¿qué ocurre con la Junta de Distrito? Bueno, pues en este primer presupuesto ya que se va a aprobar para el 2016, ya vemos que pues el dinero que se gestionaba desde la Junta de Distrito va a subir casi 4 puntos. Va a llegar al 13%, que es muy poco, pero bueno, en progresión. Si nosotros, el proyecto que nos hemos marcado es que al final se gestione el 25%, que no es todo lo que debían gestionar, que el movimiento vecinal dice, tiene que ser el 50%. Entonces decimos, sí, pero no somos tan valientes, no nos da tiempo. Bueno, pues que haya, ojalá haya fuerzas que tiren de eso para que nos obliguen a que sea más del 25%. Pero de momento ahí ya se ve. Para mí eso es bastante, bastante emocionante desde el punto de vista de que, bueno, pues es una de las cosas por las que he peleado a lo largo de la vida, ¿no? Que eso sea así, ¿no? Y dice, bueno, pues se avanza en eso. Que haya un fondo de reequilibrio territorial, también en el área en el que yo estoy, de 30 millones de euros que se vaya a utilizar para acciones de impacto en los barrios, para incidir en el reequilibrio y para incidir. Es muy poco, 30 millones de euros es muy poco. Bueno, ya llegaremos a más. También tampoco queremos hacernos los chulitos y decir, bueno, vamos a pedir muchísimo y luego no tener capacidad para gastárnoslo donde debamos gastárnoslo y cómo debamos gastárnoslo, que también incluye cuestiones de participación ciudadana. Bueno, estaba primero Pau, luego como va a haber un turno para cada una, no sé. Vale, pues yo aprovecho el turno que supongo que ya es el de... haciendo mías y del espacio, supongo también bastantes de las afirmaciones que ha hecho Enrique en relación a que la libertad es acción y a que la sociedad civil organizada es garantista de una verdadera democracia participada y que se opone a un neoliberalismo... Entendiendo que todo esto es cierto y que la sociedad civil organizada construimos barrio, construimos ciudad y estamos siempre ahí y también echándole un capote aquí a mi compañero Pablo, entiendo que también debemos ser considerados como una urgencia.
en cuanto a, sin oponerme a lo que se puede hacer con Plaza de España, a todas las demandas sociales que hay desde los movimientos sociales y dando por sentado que el Ayuntamiento está trabajando por hacer un marco regulador, yo quiero incidir en el tema de la urgencia, porque sin esa libertad que nos da poder actuar y decir las cosas y esa capacidad de seguir organizados y de seguir construyendo ciudad, para eso nos siguen haciendo falta los espacios donde reunirnos y donde poder seguir trabajando. Bueno, lo había pedido Pablo. Vale. Digo, como pasante de... No, pues así lo han hecho. Solo que había una pregunta que no habíamos respondido al respecto de si los presupuestos participativos, si había un proyecto, un plan, como una hoja de ruta, un algo que uniera y consensuara un poco las líneas en una dirección. La idea es justo, punto número uno, como sabéis estamos en minoría. Entonces estamos intentando poner un acuerdo encima de la mesa para las próximas semanas, antes de las Navidades, que suscriban pues seguramente dos partidos de la oposición, adivinad cuál se quedará fuera. Pero bueno, estamos viendo y ese es el acuerdo político que da punto de partida al marco de los presupuestos participativos que tocan toda la ciudad y que comenzarían el 1 de enero del 2016. En ese acuerdo político, que es el que nos sirve como nos empodera o se empodera para que realmente podamos comprometer eso, lo que marca son el dinero, cuánto dinero nos podemos gastar y un marco de tiempos, en qué tiempos vamos a hacerlo. La idea es que haya dos meses de entorno, esto está todavía en negociación, ¿vale? Pero la idea es que haya la cifra, no quiero desvelar porque yo estoy tirando para arriba en plan a lo loco y entonces me van a bajar hacia abajo, pero os digo que va a ser como la suma de todos los presupuestos participativos que se han hecho en España hasta ahora, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene 5.000 millones de euros de presupuesto, entonces... y además entre inversiones y inversiones... financieramente sostenibles este año suma como 600 millones. Entonces, aunque solo es de esa partida, vamos a empujar para que sea mucho dinero, mucho. Y en cuanto a plazos, la idea es, a partir de enero surgen tres fases. La primera, dos meses de propuestas. Está todo abierto, como digo. La segunda, dos meses todavía después de las propuestas, aunque cuando llegue la primera se empieza a trabajar en valoración, informes de viabilidad, etcétera, etcétera, cuando la última propuesta cruza, todavía hacen falta dos meses más para que nos pongamos las pilas. Y una tercera fase, otros dos meses, dos, muy fácil, de votaciones. Habíamos pensado que podía perder un poco, el dos meses de votaciones podía perder, o de priorizaciones, podía perder el rollo de happening de durante una semana la ciudad se vuelca en votar. Podía perder eso, pero nos parecía que, teniendo en cuenta que son 21 distritos, que hay distritos donde en una semana va a ser muy difícil movilizar y poner la cosa a andar, como punto de partida podía valernos dos meses. Entonces, de esa manera, el primer semestre del año que viene tendríamos el resultado de cómo colectivamente invertimos X millones de euros con una bolsa destinada a proyectos que abarquen a toda la ciudad y una bolsa de proyectos para cada distrito. Entonces, cuando la gente participe, se va a gastar va a priorizar proyectos de toda la ciudad y proyectos del distrito suyo. Entonces, eso lo tenemos en el primer semestre y da tiempo a meterlo en los presupuestos oficiales que se aprueban en el segundo semestre. Y empezaría la ejecución de los proyectos el 1 de enero del 2017. Pues quien queráis, no tengo turnos. Yo así en plan rápido por la pregunta que hizo Tomás y entonces no... por así en plan rápido. La política de la Federación en cuanto a los presupuestos participativos es la misma que en años anteriores. Lo que ha cambiado es el panorama. Cuando hemos llegado y se han empezado a tener las primeras reuniones con el nuevo gobierno municipal, se les ha hecho la misma petición, reivindicación que en años anteriores, y es que queríamos que hubiera presupuestos participativos en los distritos y que queríamos que fuese el mayor presupuesto posible, ¿no?
Y ante eso nos han dicho que sí, y que lo estaban organizando y ahora lo estaba contestando Pablo, ¿no? Es decir, que están en eso. Y luego, además, cuando ha habido juntas de distrito, los concejales, las concejalas de distrito también nos han dicho lo mismo. Con lo cual, estamos en ese sentido a la espera de ese tipo de iniciativas. Y aún así, pues ahora se ha convocado a la Comisión de Participación de la Federación, que en estos días próximos se reunirá. Y uno de, bueno, el tema principal de esa reunión es los presupuestos participativos. Con lo cual, de lo que salga de esa comisión, pues seguirá organizando, digamos, que la postura de la Federación ante los presupuestos participativos. Dicho esto, por hacer otro tipo de concreciones, otro tipo de planteamientos en cuanto a los presupuestos participativos, pues sí, a nosotros nos parece fundamental. Nos parece fundamental el que la gente sepa cómo funciona un presupuesto municipal. Porque luego nos pensamos que se puede hacer cualquier cosa con un presupuesto participativo y no es cierto. Entonces es importante que la gente sepa en qué consiste, en qué se puede gastar, en cómo se puede gastar, en cuánto se puede gastar. Y en ese tipo de cosas pues también seguiremos insistiendo en que haya pues los talleres oportunos, la formación oportuna, el que cuando se haga un planteamiento de proceso de presupuestos participativos se contemple eso, que esto no es como... que esto no es llegar y decir, pues venga, tal, ¿no? Sino, bueno, las cosas que tú ya sabes, que mejor que tú seguramente no sabe nadie, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento. Eso junto con otro tipo de cosas que son fundamentales en la participación ciudadana, vecinal, como lo queramos, participación social, como la queramos llamar. Y yo creo que todo lo demás más o menos lo hemos tocado. Creo que se nos ha quedado como punto el tema del autocuidado. Estamos ya en las 9:30 y no me voy a extender para que puedan hablar el resto, compas. Sí, no, me quedo así un poco cuando estamos hablando del tema de participación, si realmente todas las personas tenemos capacidad de opinar sobre todo, ¿no? O sea, ¿yo qué capacidad tengo de opinar sobre qué tipo de operación médica puede realizarse o tipo de transporte? Soy arquitecto y cuando, joder, yo he estudiado la Plaza de España varias ocasiones, ¿no? Y que alguien que por un plano que le pongan una persona así delante haciendo algo, el mono, vote a ese proyecto, puede pasar, o sea, es publicidad al final, ¿no? No sé, solamente dejarlo ahí. Estamos hablando de Foster. Foster ya ha visitado el Betty High, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión también de, ojo, o sea, que es un edificio también que no estamos hablando de él y es una oportunidad de nuestro gobierno maravillosa de decirle al mundo de aquí las cosas se hacen de una forma diferente. Por contestar a la compañera que está hablando de gobernanza, la gobernanza empieza por uno mismo. O sea, nosotros tenemos que creérnoslo, tenemos que exigirlo y tenemos que conquistarlo. Nosotros nos reunimos los martes aquí en Intermediae y funcionamos así desde el corazón y desde este impulso que nos hace que generar por el procomún. Nada más. No sé, tantas cosas, ¿no? No sé cómo se cierra. Creo que esto no se cierra, ¿no? Se continúa. Entonces, en la dificultad esa de no cerrar, pues voy a repetirme. En dos preguntas, que las dos las repito, pero las vuelvo a dirigir. Por un lado a Pablo, de cómo van a ser los procesos de participación sobre el modelo de ciudad que necesitamos para Madrid, más allá de las cuestiones puntuales que tienen que ver con el brillo mediático de las cosas. O sea, yo creo que necesitamos hacernos la pregunta de si necesitamos, queremos, deseamos o podemos tener un centro de la ciudad hiperturistificado, ¿no? Basado en las experiencias hoteleras de escalas que no conocemos en la ciudad. Yo creo que necesitamos hacer esa pregunta antes de ver qué hacemos con Plaza España. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Dónde vamos a participar o en la decisión del modelo de ciudad de Madrid? Y la otra que también es repetida es a Nacho, ¿no? ¿Cómo sientes tú de actuar aquel compromiso que era el pacto contra la especulación que firmaron No solo ahora Madrid, sino también el PSOE, también Ciudadanos y también, bueno, muchas caras, muchas otras tradiciones que están por aquí. Son dos preguntas sencillitas. Sí, que cómo ves lo del pacto contra la especulación, si para ti es actual el compromiso desde lo personal tuyo y también desde ahora Madrid. Bueno, antes de que Andrés cierre,
nos, bueno, ahora cierras con lo que quieras, os dejamos que contestéis un poquito a Pablo. No, primero cierras tú y luego contestáis, ¿vale? Pero muy breve porque estamos ya fuera de tiempo, ¿vale? Dale. Bueno, simplemente sentir también esta sensación de que mis palabras han ofendido, una sensación como puede matar al padre, en absoluto, para nada. Simplemente creo que la innovación es algo que llega, que se construye sobre lo que está y no hay por qué negarla. Y la innovación que se hizo hace 30 años en Padrolongo, fabulosa, ha ido evolucionando hacia otras cosas. Simplemente eso. Y simplemente también me gustaría preguntar a Pablo cuál sería un poco la definición, el concepto de participación que estamos manejando. Todos creo que tenemos aquí unas ideas comunes en torno a la participación, que seguro tienen un montón de matices. ¿Y cuál sería un poco el crisol del debate que ha surgido aquí ahora y de también vuestras líneas de trabajo? ¿Cómo definimos participación? Y quizá también desde Fram. Y nada más. Gracias. Bueno, eso, os dais. Yo prefiero pasarlo porque, aunque pueda parecer que somos un 2-3-4 y yo no soy gobierno, ni me he presentado, ni estoy gobernando, ni. Y eso, bueno. O sea, qué mal va la cosa cuando tienes que hacer ese disclaimer que estamos haciendo mal en este gobierno. Dios mío, que la gente dice, no, yo del gobierno no soy, ¿eh? La última pregunta, ¿cómo defines participación? Yo, y esto es una cosa muy, y además no aspiro a representar a nadie con esta definición, ¿vale? Para mí, porque no ayuda mucho la palabra. O sea, tú corres en una maratón y estás participando, pero como elemento, como definición de acción política, participación para mí es capacidad de incidir en el proceso de toma de decisiones. Para mí es eso. Es más, desde el área de gobierno de participación, hemos abierto un servicio que lo hemos llamado participación sectorial, que no tiene mucho que ver con los foros sectoriales, sino con los procesos de participación que nos piden desde otras áreas de gobierno. Por ejemplo, nos contactan desde urbanismo, contactamos con ellos para, oye, lo de Plaza España, ¿se puede hacer algo? Venga. Entonces, diseñamos desde ahí procesos de participación ad hoc para cosas concretas, ¿no? Para eso, para un plan de derechos humanos que queremos hacer, para la auditoría ciudadana de la deuda, para esas cosas que son procesos participativos muy específicos de una temática concreta. Ponemos dos condiciones, ¿no? Cuando llegan de un área de gobierno, oye, que queremos hacer un proceso participativo de no sé qué, yo digo, venga, pero hacemos dos condiciones. Una, va a ser un proceso abierto, es decir, va a participar todo el mundo, y todos los votos van a valer lo mismo, no se va a poder cooptar por una minoría, todo el mundo puede participar y todo el mundo cuenta igual, incluidos los expertos y los no expertos. Cada uno puede ser un actor de una relevancia distinta y los procesos tienen fases distintas, pero ¿quién chequea la validez? ¿Hacemos oposiciones? Porque ten en cuenta una cosa. Ese es un argumento que se puede utilizar muy fácilmente y se usa contra la democracia participativa. Bueno, es que necesitamos unos expertos que en el ayuntamiento están asesorando para ver lo que hay que hacer. Si la sociedad civil está llena de expertos, o sea, por cada arquitecto que tenemos en el ayuntamiento hay miles fuera. Lo que hay que hacer es ponerles encima de la mesa algo sexy. Seguro que ellos se ponen y se empollan todos los proyectos que funcionan y se mueven. Me he perdido. La primera condición es que sea abierto. La segunda, que sea vinculante. Y que sea vinculante implica que puede derribar un gobierno. Y eso hay que tener en cuenta cuando abres un proceso participativo muy chiquitito, por ejemplo, para... No hay cámaras de televisión ni periodistas... Siempre los hay, ¿no? Bueno, pues pondré un ejemplo sin mucha... Para poner una estatua a Pedro Cerolo. Abrimos un proceso participativo y si luego sale algo que no debiera o que no sea del gusto de todo, que sea muy rompedor, ¿ese proceso lo desvinculamos el resultado? No, los procesos que vamos a hacer van a ser vinculantes. Y si se cumplen esas dos condiciones, eso es participación, eso es para mí. Preguntabas, Pablo, ¿dónde o cómo vais a poder participar en elegir el modelo de ciudad? Y yo te digo, ¿dónde o cómo queréis hacerlo? ¿Dónde o cómo lo hacemos? ¿Dónde o cómo lo construimos?
O sea, yo desde dentro de la institución, porque esto es el dentro fuera de la institución, es a veces un poco difícil el entendernos mutuamente. Y a mí me pasa que no sé a veces cómo decir, oye, que estoy preparado para derribar el muro que me señaléis, pero señaládmelo. Y entonces muchas veces digo, venga, los presupuestos participativos voy a ponerme a andar con todo lo que... Pero claro, necesitamos que nos digáis, oye, pues mira, nos gustaría abrir un proceso participativo. Pues es eso, para mí la participación es un proceso. A mí me gusta trabajar con la escalera de la participación. Y si el último escalón de la escalera de la participación es el control ciudadano, pues es el proceso que nos tiene que llevar a que esa gobernanza de las personas pues genere, produzca, llegue al final de ese control ciudadano, ¿no? Sería mi perspectiva. Y así muy en plan rápido, preguntas que yo me hacía antes de venir aquí. ¿La participación individual es social? En este caso, ¿podemos hablar de la famosa frase de que podemos llegar al todo por la suma de las partes? Yo me hago esa pregunta. ¿La participación individual puede ser movimiento social? Si los individuos conquistan la cuota de poder que conseguían a través de la organización social, ¿lo colectivo ya no tiene sentido? ¿Puede la administración prescindir de las organizaciones sociales? ¿Sería capaz de articularle una interlocución eficaz sin las organizaciones sociales? Y como estas me surgen un montón. Entonces, todas están en torno a esto de lo que estábamos hablando. Son preguntas que algunas tengo mi opinión, tengo mis respuestas, porque son preguntas que han surgido de mí. Pero es verdad que esto es una cosa abierta, difusa, compleja. Y yo soy muy de la frase de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, más allá de que estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Pablo, yo siempre lo tengo ahí, ¿no? En mi mesita, lo de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo, ante la pregunta de lo del compromiso contra la especulación, yo creo que el compromiso contra la especulación, como por otras tantas cosas, sigue estando ahí presente. Pero ahora bien, yo ahí quiero introducir también una cuestión. Como decía antes, la ciudad es el resultado también, ¿no? La ciudad que vemos es el resultado de una contienda, digamos, de un forcejeo entre intereses y que se ponen de manifiesto y que se ponen sobre la mesa con mayor o menor intensidad dependiendo de lo que, bueno, pues los que tienen esos intereses son capaces de hacer. Y nos encontramos con un escenario dado y ese escenario dado también limita las posibilidades de acción que tiene el gobierno municipal o todos esos otros sujetos que están en esa contienda, que participan en esa contienda. Entiendo que ahora, a diferencia de antes, el gobierno municipal es una herramienta que es más proclive a ser utilizado por las mayorías sociales, pero teniendo siempre en cuenta que tiene unas limitaciones que vienen dadas por la relación de fuerzas sociales, que vienen dadas por las normativas en las que nos movemos, por la legislación, por el régimen de propiedad del suelo, etcétera, etcétera. Y eso limita, en cierto punto, la capacidad de acción. No limita el compromiso. El compromiso, bueno, pues a veces también te chocas con... Cuando estás en una institución, yo lo estoy viendo ahora, pero como cuando estás en una organización o cuando estás en un colectivo, que tienes, bueno, tus limitaciones. Ahora, si me preguntas, personalmente, ¿el compromiso está ahí? Sí, el compromiso está ahí. Otra cosa es que el nivel de frustración ante determinadas situaciones también puede ir increciendo, ¿no? Por la limitación de la herramienta que tienes entre manos. Con respecto a lo de si todo el mundo, a través de la participación, puede opinar de todo. Yo no sometería mi operación de trasplante de hígado a una asamblea. Y menos, pues habida cuenta de la experiencia que puedo tener así en este tipo de situaciones. Más que nada porque podría, no porque me la fueran a hacer mal, sino porque no me la fueran a hacer nunca, ¿no? Pero bueno, hecha esta salida, yo creo que es como hace poco un arquitecto que sabía mucho de arquitectura, claro, porque era arquitecto, pero sabía muy poco de participación, porque decía, claro, es que si lo sometes todo a la participación ciudadana, igual los vecinos te quieren poner la noria de Londres en Tirso de Molina. Dice, no, mire, es que fuera de... O sea, hay vecinos que no son imbéciles. Es más, la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas no son imbéciles. Y solo a un imbécil se le ocurriría traer la noria de Londres a Tirso Molina, ¿no? No hace falta ser arquitecto para no ser imbécil. Es decir, y creo que cuando los procesos de toma de decisiones vinculan a un número amplio de personas, pues lo que siempre decimos, las posibilidades de que finalmente se imponga el sentido común son mayores.
dónde y cómo vamos a decidir el modelo de ciudad y otras muchas otras cuestiones. Yo ahí insisto en lo de, como lo de cuando decimos de organizaciones sociales o participación individual. Yo, en lugar de lo, insisto en el I. Lo vamos a hacer en las movilizaciones fuera de las instituciones y a veces incluso contra las instituciones. Digo, lo vamos como ciudadano, un vecino más. Se va a hacer también desde los espacios para la participación ciudadana que se están articulando. Y se están articulando de manera más o menos espontánea, pero también se están articulando de manera más regulada o más aspirando poquito a poco a ser regulada, porque a veces esto también es un elemento importante para que la participación sea posible, que haya cierto nivel de regulación, ¿no? Remito a aquello de la tiranía de la falta de estructuras, que es algo que también tenemos que tener presente. Entonces, para mí, uno de los espacios fundamentales donde se tiene que tener que poder decir cómo es la ciudad que vivimos, el barrio que vivimos, tiene que ser la Junta de Distrito, porque yo creo en ese modelo, que es un modelo de ciudad, de administración local, descentralizada, desconcentrada, cercana a la gente, donde la gente pueda mirar a la cara del responsable político y decirle, tú tienes que hacer esto, y si no haces esto, respondes ante mí, ante un colectivo de gente que tienen, aparte de ser colectivos de gente y que están organizados y que tienen capacidad para ejercer presión, movilizarse, etcétera, tienen cara, tienen nombre y apellidos. Entonces yo creo en esos espacios locales, localizados, y que bueno, que se van a poner en marcha, y entonces yo, bueno, pues un poco lo que pongo aquí sobre la mesa son esos foros locales que en los que poder precisamente como vecinos y vecinas organizados de diferentes formas y más o menos organizados o no, dar nuestra opinión e incluso, quién sabe, si dar lugar también a otras formas de organización colectiva. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Pues entonces hasta aquí por hoy, por falta de tiempo, porque está visto que podemos seguir hablando durante mucho tiempo, dar las gracias a todos los que habéis formado parte de la mesa y también a quien habéis venido a escuchar y participar. A todos los que han formado parte de los Madriles como una intermediae y hoy en especial a Todo por la Praxis por haber organizado todo esto.